Thank you.
Thank you.
Hola, hola, hola. Hola, no sé quién está conectado, pero hola amigo, ¿cómo estás? Gracias por no irte. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Gracias por no irte, amigo. Oye, de verdad, voy a hacer una llamada. Voy a hacer una reunión de Zoom porque estaba hablando con un pata. Hola, ¿qué tal, Julius? ¿Cómo estás, amigo? A los tiempos. Felicitaciones por los éxitos, amigo. Mira, no, o sea, espero que el 19 de diciembre esté libre. Pero encantado, encantado, amigo. Si quieres una masterclass, o sea, no sé, del TDP. Encantado de ayudarte. Tú me pasas la voz, ¿ya? Chao, un abrazo. ¡Hala, Pesoye! Rincón de J. ¿Cómo estás, amigo? Por favor, hoy día no me vayas a pedir que apriete F4, esa vaina, por favor, ¿ah? No, pues, mira, ya me estás pidiendo. ¿Qué tal, hoy? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Acá yo, puta, entintando esta vaina. A ver qué tal va quedando. Vamos a terminar de entintar y voy a agregar un par de intermedios nada más. Y ya comienzo a animar las sombras y las luces para luego comenzar a pintar. ¿Vas a animar, papu? Bien, compadre. Está bien. Oye, ¿y tú estás animando para ti o estás animando así? ¿Estás haciendo encargos? ¿Cómo es? ¿Cómo estás haciendo, amigo, en esta pandemia? Esto acá no es para mí. Es para hacer mi reel. Hola, pues Micaela, ¿cómo estás, amiga? Bueno, sí, la Biblia de animación es importante que lo hagas. Es para un cortometraje, dices, ¿no? Y más o menos, ¿qué estilo de animación estás buscando, amiga? ¿Vas a animar en cutout o así tradicional nomás? ¿Cómo estás planificando la cosa? Hoy día espero que me conteste mi amigo. Le he mandado un Zoom, pero creo que ya se desconectó, no sé. Papu, no seas malo, pues. Acabo de mandarte Zoom. No me dejes botado. Estoy en un directo, causa. Quiero mostrar tus animaciones, si se puede. Tengo un brother que es alucinante. Se llama Andrea Ruiz. Quisiera compartir sus animaciones acá. A ver, dice Micaela,
frame a frame nomás. Lo bueno es que ya hice los fondos. Hoy me amanezco de todas maneras. Ay, ay, ay. Está bien, amigo. Rodrigo Carrillo Valencia. Hola, mi sueño es ser un animador. ¿Algún consejo? ¿Algún consejo, amigo? Lo que te puedo aconsejar es... Primero, aprende a usar un software de animación. Yo te recomiendo el TDPaint. Segundo, aprende los principios de la animación. El squash and stretch, el timing, el spacing, el appeal. Todos esos principios. La aceleración, desaceleración. Son un montón. O sea, son 12 principios de animación. Los practicas, te familiarizas con ellos. Y ahí comienzas a hacer tus prácticas. Es más, o sea, tus prácticas de los 12 principios de animación los vas a hacer en el software que aprendas a usar. Yo te recomiendo el TDPaint. Yo tengo un video, un directo donde yo enseño a usar el TDPaint. Se llama planificación de animación de bicicleta, algo así. Lo puedes encontrar en mis videos, que son los directos. Ahí como un ciclista dibujado, ahí lo puedes encontrar. Es lo que te aconsejo, amigo. Practica bastante dibujo, practica anatomía, todo lo que sea dibujo, métele de lleno. Por dos pasa tus secretos, weón. Gracias, like. Oye, pero mis secretos ya los estoy dando, pecado. O sea, ¿qué más quieres? Que... Está bien, iré a verlo. Pero no te vayas ahorita, pero luego, luego. No nos dejes, no nos dejes. Claro, normal. Sería bueno que me confirmes para poder empezar a hacer publicidad y compartir todo, todo. Ah, parece que mi causa no está conectado. A ver, dice gracias, like, está bien, iré a verlo. Ok, jeje. Berenjena, dice Rincón de J, berenjena. Ese Rincón de J tiene una obsesión así con los frutos, así con esas formas. Con los vegetales así, con forma fálica. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Oye, hoy día, ¿sabes qué estaba viendo? Estaba rememorando el roche de Julio Guzmán cuando estaba con la flaca esta que trabaja en su partido político y que estaban en un telo y se quemó el cuarto y toda la huevada. Qué estafo es. Y se comenzó a quemar el cuarto y todo, y el huevón se fue corriendo. La cagada, ese pendejo. Y encima su vieja, su esposa lo mantiene. Esa clase de políticos tenemos en el Perú. Dice Palta, encima negó que estaba siendo infiel. Hoy sí, hoy qué locazo, puta. Hoy día lo estaba viendo, estaba que me morboseaba porque por morbo vi esa vaina, ¿no? Y increíble, ¿no? Se pasó de pendejo, ¿no? Se pasó de pendejo, ¿no? Julio Guzmán. O sea, ya más conchudo no se puede. Pasó de pendex Julio Guzmán. Amigo, aquí te estoy mandando el enlace de WeTransfer. No dejes de descargarlo, pecholi, para que lo veas. A ver si te gusta, si te empilas. Puta, cuestión de que le metas el estilo que tú quieras, pero teniendo cuenta, ¿no? ¿Sabes? La vaina, ¿no?
Ojalá que te animes, pues, cholo, puta, sería locazo chambear esta huevada que ya está avanzado. Estaba hablando con un pata, disculpen, chicos. Uno de los que caga el partido morado, que hasta ahora es el menos sucio. Imagínate, amiga, imagínate. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Julio Guzmán? ¿El mismo Julio Guzmán? ¿A eso te refieres? ¿Que es el menos sucio? Uy, pues se pasó Julio Guzmán, ah, puta, yo de verdad me quedo sonso. No había visto esa entrevista, alucina. Hoy día lo busqué porque vi un videito donde él dice que sí, es mantenido, sí, y a mucha honra, con orgullo lo dice, soy mantenido. Hasta que se pasa de pendejo, Julio Guzmán. A ver. ¿Qué me manda la gente? Ya. Hola, hola, bienvenidos. Estamos acá animando esta tomita. Que está quedando de cerquita, ¿no? Espero que se queden acá conmigo, pues, amigos. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla. Estoy acá para resolver sus inquietudes acerca del software. Si se quiere, si se puede. También de la animación misma. ¿Ya? Pero sí me gustaría mucho que estén acá acompañando y que comenten. Cualquier duda, por favor, comenten, chicos, no se arrochen, no se palteen, acuérdense de todas sus dudas para que me pregunten nomás. Si quieren hablar de Julio Guzmán, bacán. Aunque ya es el tema pasado, ¿no? Ahorita hay algún roche así en la palestra. La madre, casi me atraganto con una espina. Está bacán. Ahorita he salido un ratito llevando a la compu, lo descargo y lo veo y te comento, pues, amigo. Dale, chévere. Bravazo, brother. Ojalá que te animes, pecholi, para que me apoyes, para no hacerla solo, pero cuídate, amigo, un abrazo. Estoy que le pido ayuda a un amigo para que me ayude a hacer unos artes ahí para un videoclip. Hay muchas personas que dicen que la animación es solo para niños o para dar risa, pero ¿has visto algún corto o largometraje en donde te haya impactado la historia de una animación por ser lo contrario a lo que muchos dicen? A ver, pucha, hay varios, amiga. ¿Por qué hablo así? Hay varios, amiga. Pero uno de tantos es La Tumba de las Luciérnagas, ¿no? Que para hacer animación es un tema bastante serio, ¿no? Bastante oscuro. La animación es para todas las edades. Sí, lo que pasa es que... no sé. Hay muchas... la gran mayoría de personas, el común de la gente, crece y deja de ver animación. Les deja de vacilar. Ahí lo voy a decir a mi amigo. Oye, loco, pero estoy en directo, ¿normal? Sería lo caso presentar tu chamba. ¿Se puede? Me gustaría presentar tu chambita a la gente que me acompaña. Tus animaciones, así, tus perspectivas locasas. Habla, Pisoy. Háblame. ¿Qué tal? Acá, puta, las 4 millones de espectadores están escuchándote. Di hola. Hola,
No. No dice. Amigo, tu micrófono está así, está muriendo tu micrófono. ¿Ahora? ¿Tienes Instagram? Yo ¿ahora? Sí tengo, yo sí tengo, amigo. Me encuentras como Fercox animación y ¿cómo era? Ilustración y animación 2D. Oye, amigo, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿tú me escuchas normal? Sí, yo sí te escucho, amigo, sino que estás respondiendo con una pregunta. Ah, ok. 4 millones de espectadores están que te escuchan, amigo, di hola. Oli. Oli. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahí avanzando. Estoy haciendo un directo cosas. Acá, mientras hago una práctica. A ver, pasa el link. Ya, espérate. A ver, ¿cómo hago? Espérate. Ahorita te paso. Pero vas a verlo con lag, o sea, vas a verlo con a destiempo o algo así. No importa. Ya, para que le des like. Para que ya con el tuyo sean 3 likes. Claro, pi. 6 likes a la mierda. 6 likes. 6K. Oye, ¿qué tal, Choli? ¿Cómo estás? ¿Estás animando tu corto ahorita? Estoy haciendo previos de concept, así más o menos. Te voy a presentar, bro. Amigos, este es André Ruiz, y es un animador de puta madre. Y es mi brother, y con él estaba chambeando en el proyecto de Vigilados. Su trabajo se caracteriza bastante por el dominio y la animación de la perspectiva, aparte del cuerpo humano y el arte. Es un capazo. Me gustaría, ¿tú tienes algún enlace, André, que me puedas compartir ahorita para presentar tu chamba y dejar el enlace acá en los comentarios para que la gente vea? Ya puedes saber, ahí te paso algo. Y ya, pues, y ahorita, mira, no sé si has visto el directo. Estoy animando esta huevada. Sí, está chévere. Es una manzanita hueveando así en una cocina, en una alacena. Es bien cartoon, pero André anima bastante, tipo, tiene un estilo de animación realista con efectos así, es tipo Naruto. ¿Cómo caracterizas, o sea, cómo describirías tu estilo de animación, André? Yo creo que aún no tengo estilo. Pero ¿cuáles son más o menos tus referentes? O sea, ¿qué animación a ti te ha inspirado? O sea, cuando uno anima, busca llegar a cierto nivel de calidad, claro. y ese nivel va a ser muy parecido a algo que a ti te gusta mucho, el de la animación, ¿ya? Más o menos, sí, ¿a qué apuntas tú más o menos? No sé si es una pregunta muy difícil. No, o sea, es un toque complejo, creo, de contestar eso, pero tú sabes que personalmente no sé mucho de series o pelis, entonces como que no tengo mucha referencia, ¿no? Pero la gente sí dice que se parece un toque a Naruto, debe ser porque vi la serie pues, cuando era un toque más chivolo. Se me habrá quedado el trazo, yo qué sé. Pero sí, o sea, se parece un poco a eso, me dicen. Sí, yo he visto que se parece. ¿Y qué? ¿Y tú has estudiado animación, amigo? ¿Cómo has aprendido? ¿Cómo has empezado tú en el rubro de la animación? ¿Cuál ha sido tu inicio, tus inicios, así? Ya, No, estudié en Toulouse hasta segundo ciclo nada más, pero aprendiendo las bases ahí ya fui directo al campo laboral, donde sí, yo creo que se aprende muchísimo más que en la academia, ¿no? Academia, en el instituto. ¿Tú llegaste a estudiar en un instituto? Sí, en Toulouse-Lautrec. Ah, en la Toulouse, ¿no? Dos, tres ciclos y lo mandaste, sí, por... te llevó el pincho, sí. Ah, medio pincho.
No, no, habían ciertas cosas que ya no pude continuar. Sí, se pasa el Instagram o redes sociales de tu amigo. Ya. A ver, espérate, voy a entrar en Instagram. Vamos a buscar el... ¿Cómo te encuentro en Instagram, Andrés Iño? A ver, Ah, mejor, claro, tú di el cómo te encuentran, o es un nombre medio difícil. Ahí te lo paso por... A ver. Por WhatsApp. A ver. Ah, ese es tu Facebook. No sé cuánto es por la promoción. No, weón. Bueno. A ver, espérate. ¿Qué? ¿Tú me quieres pagar por la promoción, amigo? Normal, ¿no? En estos tiempos así de hambruna. En estos tiempos. En estos tiempos de hambruna. Fecoc. Fecoc. Oye, ¿qué te iba a decir? Ah, ya, te va a pasar. Este es tu Facebook, ¿no? Te van a ver, A mí cuando. La primera vez que yo vi. ¿Qué tal, Well Intention, Aaron Well? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Well Intention. Well Intention, era buenas intenciones. Buena intención. Dice, mira, les estoy mandando ahí el Instagram y el Facebook. Dígame si les aparece. Y se van a quedar, con... No van a poder caminar porque... Les va a dar así un... Se van a quedar huevones. Una de las cosas que a mí me pasó cuando yo vi por primera vez tus dibujos, puta, es quedarme huevón, ¿no? Y por el nivel, el nivel creativo que tenías, y te pregunté algo, que te voy a preguntar ahorita para ver si lo compartes con la gente que te está escuchando, ¿no? Michael Loquito dice, Andrés Ruiz, Michael Loquito, un saludo. Andrés Ruiz. Andrés Ruiz, ese eres tú, ¿no? Mi doble. Un orgasmo visual, dice. Me acaba de dar. Mira, has provocado orgasmos visuales. ¿En qué te inspiras tú cuando haces tus ilustraciones, amigo? Ah, ya. Uy, no, ya abriste el tema. Pero por favor, o sea, no. Sí, normal. Sin inhibiciones, amigo. No, o sea, no tiene que ser. Si no quieres tocar algún tema así en especial, normal. Dime lo que tú quieras. No, sí, normal. Yo toco lo que quieras. Tócame. Justo aquí. Justo aquí. No, me olvido. Pienso que estoy en la oficina de vigilado. En la oficina de vigilado. No, pero nada formal, causa. O sea, acá es así como que en confianza. Sí, esa es la chévere. A ver, bueno, me baso más que nada en mis sueños. Hubo una época que marcó bien, o sea, los que me conocen más saben esa vaina. Me marcó bastante y por eso es el símbolo de la cerradura y eso. Entonces, mi impulso para animar fue más contar algo, o sea, desestresarme por estas pesadillas que me daban y así, y nada más, era un impulso de contar más que de perfeccionar la animación. Obviamente que a la par le metí estudio, ¿no? Pero, o sea, aún no estoy conforme todavía con el resultado. Amigo, dime. O sea, ¿tú consideras que eran pesadillas? O sea, claro, eran sueños, algunos pesadillas, y en parte ayudaban. No es que a veces te pasa algo malo y tú dices, está mal, no sé qué, y reñías, pero luego a la larga dices, pucha, si no me hubiera pasado esto, no hubiera mejorado tal cosa. Entonces, algo así eran. Cada cosa mala que te pasa te enseña algo, ¿no? Te trae una... Sí, de todas maneras. De hecho, creo que no hay cosa mala, ¿no? Que pase. No, que... Mala, o sea, es como que negativa, por así decirlo. O sea, cómo lo recepcionas, ¿no? Claro, yo creo que puede provocar sufrimiento. De cada uno
cómo lo tomen, ¿no? Cómo absorbas esa información. A menos ya que sea algo muy, muy grave, obviamente uno va a reaccionar. O sea, para ti la animación ha sido como una especie de terapia, amigo. Tú podrías... Sí, totalmente. Qué locas son. A ver, no sé, de repente inspira a la gente, ¿no? O sea, yo, por lo general, nunca he sentido así un verdadero impulso por narrar en animación lo que me pasa, ¿sí? Pero cada que converso contigo digo, ¿qué podría contar yo? O sea, es que yo no tengo sueños tan pastrulos como los tuyos, pero... Sin embargo, hay algunas cosas que me pasan que sí, uno podría encontrar alguna manera de contarlo, ¿no? Claro. No, igual, o sea, cuando vi tu animación del ratón, a mí... O sea, yo creo que hay una retroalimentación entre todos, ¿no? Y cuando vi esa animación, me impulsó como a darle más frames a la animación, porque... ¿Ah, serio? Sí, yo lo hacía más cortado, pues. Ya te digo, nunca me habías contado esto. Todo fluidita. Nunca me habías contado eso. ¿Ah? Nunca me habías contado eso, weón. Sí, men. O sea, vi todo fluidito y dije, no, tengo que meterle más pinche en esa parte. Sí, porque yo he notado que tú eres bien práctico. O sea... ¿Cómo así? Es práctico, o sea, no te preocupas tanto por meterle, porque sea totalmente fluido. Sin embargo, lo más locazo de tus animaciones que yo noto es que el hecho de que seas más práctico y de repente trates de economizar en frames por segundo hace de que tú tengas un dominio más bravo de lo que es el timing, el perdón, ¿cómo se puede decir? Las aceleraciones, la desaceleración, el ritmo de tus animaciones son bien. ¿En serio? Sí, le agrega una fluidez que es como que compensa la fluidez que no tiene en cantidad de frames por segundo, la compensa en el ritmo que le das a cada dibujo o a cada spacing que le metes, así. Con pocos dibujos, ¿no? O sea, y aparte, muy aparte de eso, la calidad del dibujo, ¿no? O sea, la ¿cómo se puede decir? Hay dos cosas que me llaman mucho la atención de tu animación, amigo. El dominio de la figura humana, ¿ya? Uh-huh. Eso, no, son tres cosas. La temática, ¿ya? Y el hecho de que siempre seas tú. O sea, la gran mayoría de veces tú eres el personaje de el personaje principal en tus animaciones. Eso me parece locazo. Sí, algunas personas he escuchado que dicen, no, pero se ve un toque egocentrista. Y yo le digo, no, me llega el pinche. Ya sabes, muchachos. Pero ya es sabe, como que le llega el pinche. Solamente trato de contar algo, ¿no? Es como cualquier autor trata de contar algo. En este caso, el que se aparecía en mis sueños era como un doble mío y tenía mi silueta y todo. Eso es lo locazo, ¿no? O sea, en tus historias tienes varios personajes. Uno es un doble tuyo que tiene la cara en el rostro, tiene un agujero, una cerradura. Sí. O sea, pareciera superficialmente, sí parece algo egocentrista, ¿no? Que me pare dibujando por ahí, pero es más como... De hecho, es muy desapegado del ego las historias que se van a contar. De lo que hay en los cortos y todo esto que va a haber. Es más o menos unos temas así. Ya poco a poco se va a ir conociendo eso. Les comento, amigos, que otra cosa que yo admiro de Andresiño, que es mi causa, que cómo este weón puede ser tan, tan disciplinado, brother. Él está haciendo... Tienes dos cortometrajes, ¿no? Uno que ya terminaste y el otro está en proceso, ¿no, amigo? Sí, uno está en proceso. Y ya, y el primero, el que ya terminaste, ¿cuánto te...? Creo que dura como 3 minutos, 4 minutos. Sí, casi 4 minutos. 4 minutos de cortometraje. Y el otro es que es el más pastrulo que he visto en toda mi vida.
Es un puto, es un cortometraje más pastrudo de 12 minutos, pero no seas pena. Y él lo está haciendo solo. ¿Tú lo estás haciendo solo, no, Choli? Sí. Sí, pi. Claro, pi. Puta, claro. Imagínate, chico. Si sí se puede, ¿eh? Si sí se puede, ¿verdad? Tienes que sacarte la mierda. ¿Cuántas horas al día le das a tu proyecto, amigo? A ver. Todo el día, a mí. ¿Todo el día le estás dando? ¿Le das a full? Sí. Sí, sí, es que no lo veo como una obligación. No, no, no se me hace tedioso avanzar. Qué alucinante. Es como que fluye. Igual. O sea, no es que yo no soy disciplinado para nada, sino que construí esa vaina. O sea, quise hacer un punto que sea como un motor nada más, que me haga hacer las cosas. ¿Cómo es eso? No, no entiendo. ¿Cómo es eso? O sea, yo creo que combiné mi querer contar algo con practicar algo también. A la vez, que enfocas toda tu atención ahí, se te borra todos los problemas. Para mí, ese momento donde estás dibujando, como que bien único, pues. Y eso, imagínatelo en todo el día, como que ya tu mente está más tranquila, vaina así. En cierto momento, yo me enfoqué bastante en eso, porque era una especie de escape, pero yo vi que se podía transformar en una disciplina. Pero o sea, que fluye, como motor, man. Me gustaba tanto esta idea de contar que ya armé todo esto, el proyecto, cositas así. Y en ese mismo proceso ya pues no te das cuenta y pasan las horas, man. Y eso lo trato de hacer con las otras cosas, con comidas o ejercicio durante el día, pues. Porque sirve bastante. Voy a compartir un pequeño ejercicio que hiciste sobre esta mujer con cara de cerradura. Que también me parece alucinante. Si ustedes están viendo acá, puta. La chica de seis brazos. La chica de seis brazos. Y acá es como. Tienes un video del proceso en cámara rápida, ¿no? Ah, sí. ¿De dónde lo estás mostrando? ¿De Facebook? Del Instagram. En Instagram está dividido en 5 videos, pero en Facebook es solo uno. Ya, ahí les he pasado el enlace del Instagram. Ya ustedes metan sus pajazos mentales así con viendo esta vaina. Está de puta madre. Ah, mira, son de verdad, ¿no? Gracias, son. Has grabado todo el proceso, causa. Sí. Qué genial, brother. Mira, tienes todo acá documentado. Muy chévere. Y has agregado algunas explicaciones incluso, ¿no? Estás nadando, bro. Sales nadando en. Oh, no, claro. No tengo. Sorry, que no tengo un Instagram. En un water. Todo lo de mis trabajos, así que. Brother, qué locazo. Está de puta madre, man. ¿Y cómo ese. Esa obsesión por la perspectiva, men? ¿Tú has estudiado así, puta, no sé, arquitectura, alguna huevada? No, eso sí fue totalmente. ¿Cómo así, ah? ¿Cómo así te...? Porque, de verdad, o sea, yo he visto poca gente que domine a ese nivel la perspectiva. Incluso, yo he estado en un curso de André, donde él llevó hizo un taller de animación de perspectiva que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado bastante. Y bueno, siempre también, puta, a mí la perspectiva era algo que desde chivolo a mí me daba miedo agarrar un poco de esa huevada. Pero bueno, o sea, creo que cuando algo. Yo les digo algo a ustedes, ¿no? Cuando ustedes vean que algo les es difícil. Que no les dé tanta pereza o miedo tratar de adentrarse en eso para comprenderlo, ¿no? Ese es el consejo que les puedo dar, ¿no? Porque yo, por temor al color, no pintaba, alucina. Eso te explico de cuando era chivolo, ¿no?
Claro. No era mucho de pintar porque puta, sentía que tenía poca comprensión del color y toda esa nota. Pero bueno, o sea, ahora yo me he dado cuenta que el temor es como una limitante si tú le haces caso, ¿no? Te limitas. Por si acaso, ¿no? Les digo, yo sé que la gran mayoría de ustedes de repente quieren aprender algo y lo estudian así de simple, ¿no? Pero no le tenga tanto temor a las cosas difíciles. Por ejemplo, la anatomía, ¿no? Pocas personas se atreven a practicar así de lleno la anatomía porque... Claro, dicen, porque no, ven tanto músculo, ven tanta huevada. Algún día lo voy a practicar, pero no saben que... O sea, si empiezan desde ya todo ese tiempo... Va a ser mejor. Se los están ahorrando. Sí, brother, de verdad. ¿Cómo es el...? ¿Por qué esa obsesión por la perspectiva, Choli? Allá, primero fue una obsesión con la anatomía. ¿La anatomía de la mujer, así o...? ¿Ah? De los dos. Sin llegar de los dos, de la mujer y también del hombre. Sin llegar a lo macabro. No, o sea, me fascinaba esto de las proporciones humanas, los músculos y todo esto. Y luego al querer girarlo en el espacio, es como que, ¿cómo hago eso? Y ya pues empecé a practicar, pero salía todo chueco, todo feo. Y yo decía, alguna fórmula debe haber para eso. Y siempre me decían, no, es práctica, es práctica. De hecho que lo es, ¿no? Pero hay ciertas técnicas que debes saber. Hay técnicas, ¿ah? ¿Eh? Hasta que descubrí el tesoro más grande, que son los puntos de fuga. Y ahí sí creo que yo me presioné bastante, bastante, porque hasta en la calle, cuando no hacía nada, igual lo practicaba, ponte que iba de un lugar a otro en bus, y en las calles mismas imaginaba que el punto estaba anclado al horizonte, ponte, y tratas de imaginar las líneas ligadas a cada punto de los objetos, y te da una malla gigante. Qué locazo, brother. En plena ciudad, y ya pues, o sea, y llegas al papel y lo aplicas nada más, y así, se me hizo bien fácil. O sea, tú llegaste a tú comprendiste primero notándolo o alguien te dijo, oye, cholo, acá hay puntos de fuga, mira, con esto logras la perspectiva. No, o sea, yo vi videos donde decía, esto es un punto de fuga, dos puntos de fuga, tres, hasta ahí nomás había buscado y todo era repetitivo a partir de ese punto. Luego me puse a deducir yo mismo en las calles. Lo comenzaste a notar. Claro. Y luego empecé a ver los cuerpos humanos. O sea, ahí sí se unieron, ¿no? Esos conocimientos. Es como que empecé a ver el cuerpo humano como cilindros y cubos y es prácticamente lo mismo. Pues así que pones todos esos cilindros y cubos en perspectiva. Y luego aplicas tu conocimiento en músculos y ya tienes como una especie de efecto de lente de cámara. Qué locazo, ¿no? Yo cuando comencé a explorar la perspectiva con en tus clases, así, con tus tips, también comencé a notar esa vaina en la calle, causa. Ya comencé a notar. Chévere, ¿te acuerdas? A veces caminábamos en plena calle diciendo, oh, mira, acá hay uno. Te volteas acá y puedes ver el otro punto de fuga. Sí, es lo caso, ¿no? Incluso en Photoshop hay un motor, ¿no? Para que ¿cómo? Puedas ilustrar con cinco puntos de fuga, con la perspectiva, pero envolvente. Ah, sí. El 360. En 360 grados hay unos efectos bien locazos. Yo la vez pasada estaba queriendo aprender esa vaina y me distraje. Y al final ya no. No lo llegué a explorar, pero es que necesitas una función en el Photoshop. Creo que es el 3D, creo que no lo tengo en mi Photoshop. Es un plugin, creo. Un plugin, ¿no? Sí. Y así pues, mano, puta. Qué locazo, man. ¿Y hay algún artista que te inspire? O sea, algún animador en sí. ¿Tú admiras algún animador? O sea, ¿tienes algún referente así de animación o de arte? Se llama Fernando Corrales. ¡A la gacha!
A la coche. No, pues brother. No, como te digo, pues como no soy mucho de ver series o pelis, y no es que no quiera, sino que en mi vida como no tenía muchas teles, tecnología alrededor, me iba más a preparar árboles, a buscar insectos. Bro, tú varias veces has contado algo bien interesante, no sé si es algo que quieras compartir, o sea, una vez me mostraste un muñequito que habías hecho tú mismo, que tenía una armadura, una weá así, me pareció locazo, y resulta que esa weá había sido tu juguete cuando eras niño. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que yo me construía mis propios juguetes para niños. Yo creo que eso ayudó un montón, aunque no estudiaba canon en ese momento. Al hacer eso, es como que exploras de manera indirecta todo eso. Es la clásica, ¿no? Cuenta. Yo cuando era chivolo también me hacía mis recortables, ¿no? Claro, todo eso te nutre bastante. Locazo, ¿no? A veces las carencias ayudan, causa. A veces las carencias... Sí, no lo veo más como una carencia. De niño sí, pues no me quejaba tan mal, no tengo tele. Pero de grande dije, pucha, menos mal no tuve tele. Porque eso ayudó a que me enfoque en otras cosas. No es que odie la tele, sino que... Me gustó más practicar, luego de todo eso me gustó más practicar que ver pelis, no sé. A mí me pasó, puta, no sé si decir al contrario, no sé si está bien dicho, porque a mí la tele me empujaba a dibujar. Los dibujos animados que yo veía, a mí me daba ganas de replicarlos así, man, ya. Y comencé dibujando Popeye. Yo me esmeraba por dibujar a los esos personajes así de cartoon, hacerlos de la mente, de chivolo, ¿no? Sí. Porque yo me acuerdo que cuando me sentaba a dibujar con amigos así, por lo general, mis amigos copiaban. Claro. Necesitan la imagen ahí de referencia, pero a mí me gustaba dibujarlo de la mente. Pero es en el caso del cartoon, ¿no? Claro. Por eso hay un montón de personajes que yo los conozco y me los sé, aunque muchos nunca los llegué a dibujar, o sea, nunca los llegué a practicar, los recuerdo, o sea, es como que si esta práctica de la memoria me hubiera ayudado, tratar de aprenderme el personaje de memoria hubiera ayudado a mi memoria de alguna manera, ¿no? Ya que puta. Claro, de hecho sí. Qué es curioso, como, ¿no? Improvisar líneas, ¿no? Claro. Qué locazo. A ver qué dice la gente. Su madre, quiero esa disciplina, dice. Micaela Acuña dice que quiere tu disciplina. Toma mi disciplina. Quiero ese motor, entonces. Yo procrastino bastante. Yo también tengo esa vaina, men. Sí, a todos les pasa. ¿Cómo que pero... a todos? A ti no te pasa, papi. ¿Ah? Oye, man, ¿y qué podrías aconsejar? O sea, ¿hay algún tip así que tú podrías compartir? Así que okay, no sé, que tú sepas que es puta lo que te ayuda a ti a... De lo que diga, mira, si aconsejo algo sería algo bien personal, porque tú sabes en el trabajo. Te va a funcionar, tú sabes que otra vaina. Aquí. Sí, lo que pasa es que en el trabajo, como no es algo mío, obviamente el trabajo lo cumples porque te llega el pin. Estás ahí, tienes un horario y. Te llega el pin. No, sino que no lo haces obviamente con la misma pasión que un proyecto tuyo, ¿no? Ese, ponte, le estás realizando el sueño a otra persona. ¿Te acuerdas que le decíamos? Ah, sí, ¿no? De verdad, pues, ¿no? Sí, pues. Es entonces, eso, al final. Claro, igual me mentalizo un toque como para ser parte del proyecto de otro y sea normal y trabajarlo, porque si no, no lo haría. Y ya, pues. Pero ahí sí soy más probable de distraerme. En cambio, con un proyecto mío, fluye nada más. Creo que ese es el punto. Yo creo que
muchos no buscan llegar a ese estado de flujo, ¿no? Donde todo corre y ni siquiera te das cuenta y eres bien productivo, sino que lo sientes más como una obligación. Aparte, oye, y al que final... creo que se dejan ganar mucho por el ocio. No, no está mal, ¿no? Pero yo creo que si quieres avanzar, de ley tienes que recortar unas cositas al menos por ratos que no son productivas. Claro, o sea, saltarte, no sé, pues, alguna serie o cosas, aunque son bien te que o sea mientras tú estás animando, tú a lo mucho escuchas música, ¿o cómo ah, haces? Ah, sí, música. Nada más música. O algún podcast o algo, alguna clase. Depende de qué tan concentrado esté, porque si estoy haciendo algo que requiere mucha concentración, ya no veo podcast o clases, pues, sino música. A mí, ¿sabes lo que me ha pasado? Que a veces cuando me centro, que puta, me pasa pocas veces ya. Por lo general no me pasa. Pero sí he tenido las ocasiones en las que me centro en la toma. O sea, le presto total atención. Por más música que esté escuchando, por más podcast, brother, toda esa vaina es como que pasa desapercibido en mi mente. Ah, sí, totalmente. Ese momento es bacán, güey, porque de verdad es como que pasó un ratazo y de pronto tal vez te has avanzado bien, has avanzado como mierda y te ha salido bacán, y te digo, no, güey. Claro, es qué difícil es lograr eso, men, qué difícil es, pero... Sí, te vas a dormir, te tiene que apasionar, ¿no? Te tiene que apasionar lo que estás haciendo. A descansar más tranqui incluso. Sí, sientes que has sido productivo. Claro. Has avanzado tu proyecto. Qué chévere, man. Oye, man, ¿y para cuándo más o menos tú calculas que vas a terminar tu corto? Allá, 6, 7 meses. 7 meses, brother. Es que son 12 minutos y es son como que... 12 minutos. Oye, pero para 12 minutos o 7 meses es, puta, es poquito, o sea, es rápido como lo vas a avanzar. Ah, sí. Pero es que por eso le estoy dedicando todo el día. Obviamente a veces... ¿Y cómo tengo... estás haciendo? O sea, tú tienes así tu... Discúlpame, ¿no? No sé si sea correcto que te pregunte así. No, normal. ¿Que tienes tus ahorros así para tu año sabático, papu? Año sabático no, pero... 7 meses sabáticos. Pero, obviamente voy a tener que trabajar en enero. Este mes sí lo quiero dedicar full al corto y así. Qué chévere, brother. Ya saben, chicos, tienen que aprovechar esta época en la que están estudiando. Algunos que están en la Toulouse. Micaela, por ejemplo, es de la Toulouse. Ah, ¿en serio? Sí, Micaela. ¿En qué ciclo vamos? Micaela estudia con Javier Prado. Ah, ¿qué hablas? Sí. El profe, se te extraña. Brother, ¿no me digas que él ha sido tu profe? Sí. Él es el que te jalaba la patilla, dice, ¿no? Ah, claro. Me jaló el primer ciclo porque entregué algo bien feo. ¿Qué? ¿De verdad? Entregué algo bien feo porque yo no dominaba lo digital, la tableta. O sea, mi trazo era como de un niño de 5 años. Y... No me jodas. Sí, pues, y... Ya. Pero bien merecido. Si no hubiera sido por eso, no hubiera mejorado. Ya en segundo pero ciclo entré algo menos feo. pero pasé por la intención narrativa y toda esa vaina. Me arriesgué más en cuanto a cámara, entonces eso le gustó. Ya pues no pasó. Qué locazo, brother. Brother, qué locazo. Puta madre, yo sí. Como quisiera. Quisiera tener ese empuje, carajo. Yo ahora, o sea, sabes que tengo ahí una animática y que lo quiero comenzar a chambear. Y la vez pasada estaba tratando de hacer el color script, men. ¿Cómo te da a ti con el color, puta? Yo, de verdad, traté de hacer el color script y me doy cuenta de que estoy perdido en el color, bro. ¿En serio? Ah, mira, yo lo que he estado leyendo, he estado dando una chequeada al libro del tío, ¿eh?
¿Y qué tal? Bacán, pero solamente que de todas maneras es. Ah, no, mira, es que pasa una cosa ahí. Ese libro es chévere, pero es tanta información que no tenemos. O sea, si queremos sacar algo a corto plazo, no tenemos el tiempo como para estudiar todo eso, ¿no? Sí. Eso es fácil, es un aprendizaje a más Gradual. adelante. Ajá, gradual. Pero si quieres sacar un resultado ahora, yo creo que sintetizar todo, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Agarrar bloques de color que tengan. En lo que me estoy centrando es más en el contraste, o sea, entre el fondo y personaje, y a la vez que no se saturan algunas cosas así. Y nada más, pero lo estoy planeando como colores planos. Voy a hacer una prueba, pero que tampoco se vea tan cartoon, no sé, no tan. Ah, estás pintando colores con colores planos nomás. Sí, pero le voy a generar un volumen. O sea, es un test, ¿no? Que estoy haciendo. Generar volumen con colores planos. Suena medio raro, pero sí he visto ilustraciones que artistas que lo logran. Ya. ¿Y cómo? Si no agrega ni una sombra ni nada. Ajá, pero ponte, es que hay acciones tan rápidas que ya el volumen se lo da la línea. Pero llegar a esa ilusión es un toque tranquilita igual, pero lograble. Así que el estudio de color lo estoy manejando tipo como una escala vibrante, algo así. Comienza con colores medio bajitos o un toque oscuros. A la mitad hay ciertos colores que resaltan bastante. Y al final termina con colores bien vibrantes. De hecho, termina en un campo abierto de día, un montón de colores y criaturas. Pero eso, pues, ¿no? O sea, el grado de luminosidad creo que le va a dar también ¿cómo se dice? Las sensaciones al corte. Pero no van a ser tan ilustrados. Más me estoy centrando en el movimiento, porque en el primer corto la animación no me convenció del todo, así que en este sí. Acá ahora sí le estás metiendo más punch. Claro, De ya hay todas el maneras, el color. segundo corto que el que estás chambeando ahorita es más prolijo, ¿eh? En diseño, en complejidad de la historia y todo, ¿no? Ah, bueno. Es mucho más complejo, Sí. ¿no? Ahí En ya. animación. ¿Cómo? En animación sí, digo. En historia no hay un guión. De hecho no hago guión, no le hago guión a lo que cuento, pero es como que una situación nada más, no es como ¿Cuál es tu wow, la proceso? gran ¿Cómo, historia. si no haces un guión, cómo haces, amigos? Es una historia. ¿Cómo haces? A ver. Sí, ¿cómo avanzas sin un guión? ¿Cómo haces un corto sin un guión? Yo he escuchado que esa manera lo usa Yao Miyazaki, creo. Miyazaki, claro. Yo me tranquilicé cuando me enteré de eso porque dije, está mal, no. Estoy haciendo todo mal, sin guión, eso. Y pucha, me frustraba un toque, pero cuando me enteré de eso es como que te das cuenta que hay diferentes maneras de contar algo. Incluso, mira, hay directoras que no usan storyboard. Y eso para mí sí me choca. ¿Cómo es Pero eso? No entiendo. ¿Qué es lo que hay. te chocó? ¿Que no usen storyboard? Sí. Son los Ajá. directores de fotografía. Y Ya esos jóvenes tienen el storyboard en su mente, ¿no? claro, exacto. Y como ya es más live action, ya no lo necesitan plasmar, ¿no? Cambian en la animación si sí, tú necesitas crear ese encuadre, así que es más necesario en la animación. En animación, sí. Dice Micaela. Sí. Pucha, a mí el primer siglo no es que me haya ido mal, pero el proyecto que hice no me gusta nada ahora. Ahora, pues, amiga. El que Claro. hago en estos momentos no es que me convenza, pero sí veo mejoras. Ah, no, claro, Cada o sea, cosa que el vas primer haciendo. ciclo es incomparable. Es ese resultado no te va a gustar ni pegando. Pero es un avance, pues lo chévere es ver ese inicio y luego decir, wow, cuánto avanzan, qué chévere. ¿Tú Pero aún qué así. tableta usas tú, amigo? XP Pen. Es tipo Cintiq, se dibuja directamente en la pantalla. Oye, amigo, te cuento, pues. ¿Qué pasó? He vendido mi riñón, pues. ¿Qué hablas? Sí,
y me compré una XP. ¿Qué hablas? ¿Otra? Sí. ¿O...? La XP, porque te acuerdas que te conté que estaba evaluándolo. Sí. Y estoy que me quiero cortar un huevo. Es que, brother, mira, me pasa algo. Tiene una lentitud en el trazo. Cuando, no sé si a ti te pasa, pero cuando haces detallitos así milimétricos, como que, no sé si te pasa con tu tableta, que Sí, está un poquito alejado, un toque que no pinta, ¿no? Es como que haces bolitas así, o sea, digamos que estás haciendo un trazo así bien fino, así de, digamos que estás dibujando bolitas, y el cursor se queda ahí, o sea, es como que no te sigue el movimiento de tu mano. Si el círculo que estás dibujando es muy chiquito, no te reconoce el movimiento. ¿Te pasa a ti eso? Ajá. ¿Sí? ¿Sí te pasa? ¿Es normal entonces? Sí, es normal. Puta, y pena. Tienes que acercarte bastante para... Sí, es una cosita que... Son cositas. Otra cosa que me incomoda es que no puedo agarrar las ventanas... por ejemplo, tienes una hilera de ventanas, o sea, tienes una ventana de Google abierta y en esa abres bastantes pestañitas. Sí. ¿Ya? Entonces, digamos que tú quieres agarrar una pestaña y quieres sacarla de ese grupo. No puedo yo. Yo no puedo hacer eso con el lápiz del XP Pen. No puedo. Después quiero seleccionar textos de una ventana de internet así de Google. Sí. Quiero seleccionar algún texto y no puedo, brother. Sí, ese es un toque la vaina con... ¿Y por qué tema? Chucha, no me contaste esa güey. Bro. No, pero es puta. Es que mira, yo soy bien. Y práctico, a ver, no sé cómo decirlo. No te haces bolas. No, o sea, veo un problema, me adapto, lo uso y ya, porque o sea, no estaba como para cambiar de producto ni nada, así que lo aproveché nomás. Sí, yo ya tengo que usarlo. Que yo estoy pensando en que también me tengo que acostumbrar, ya, o sea, yo lo que más detesto es tener que agarrar el mouse. Es lo que más detesto, pero sí. Puta, ya tengo que hacerlo, caballero, ¿no? O sea, voy a tener que hacerlo de ahora en adelante. Dice, no comiste por 6 meses. ¿Quién no comió por 6 meses, amiga? ¿Qué pasó? Seguro es que vendiste tu riñón, dice. Sí, puta, no, es que he empeñado mi riñón. Ahora comes por sonda. Para poder pagar esta tableta. Es que ayer la he usado por primera vez, pues, amigo. ¿Sabes lo que me gusta? Me gusta que los trazos grandes, o sea, los trazos largos, así, puta, así los hace bien chévere, bien rico su trazo, así, no, tiene suavidad, ¿ya? Pero con el TD Pen sí tiene un poco de conflicto, cuando con el shortcut me alejo o me acerco, ¿ya? Pasa un tac, así que, o sea, me alejo, suelto, y si vuelvo a apretar alt, se acerca de nuevo, ¡pum! Se pone más cerca de lo que antes estaba, pero yo no le di esa orden. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Entonces yo ahora me tengo que acostumbrar a agarrar y de repente alejar poquito nomás, o si voy a alejar bastante para ver toda en macro, me alejo bastante con esta herramientita del TDP que tiene en el lado derecho, esas herramientas que es para girar la mesa y todo eso. Claro. Así yo lo estoy haciendo y me estoy acostumbrando poco a poco. Pero no lo tenía previsto. Lo que me gusta es que viene con sus botoncitos así, chévere, ¿no? Y viene con su pedestal. Me compré la de 22. ¿La tuya de cuánto es? Sí, la de 22 también. Tenemos la misma. ¿La tuya es la de 22, amigo? Sí. ¿Estás seguro? ¿Cuántos rodillos tiene? O sea, tú... ¿Te acuerdas que tú tienes como un rodillo rojito? ¿Rojito? Sí, tiene un botoncito que gira de color rojito. No, ese es el de Michael. ¿Qué? ¿Michael también tiene XP Pen? No, te estás confundiendo. ¿Que el tuyo tiene un circulito? Tiene en los dos lados, en el lado derecho e izquierdo. Yo me acuerdo que el tuyo también tiene. En el lado izquierdo del tuyo tiene una hilera de botones. Y en el lado central, en la parte central, tiene un rodillito
que tú lo puedes girar. Y es como para aumentar y hacer zoom así. ¿El tuyo no tiene? No. Oye, ¿qué está, weón? Pero al final... El puto 22 de... Pro E, creo, no sé qué vaina. O sea, la tuya también es de 22 pulgadas. ¡A la mierda! Sí, pero... Mandingo. Así me dice. Así me dice. Oye, puta, qué loca. Bueno, pues así ya me acostumbraré, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer? O sea, yo sé que uno se acostumbra al final. Así que, de todas maneras, para el precio, bueno, o sea, a comparación de una Wacom, ¿no? La Wacom, puta, está un poquito más cara y es de 13 pulgadas. Doble. Puta, sí, es carísimo, bro. Y yo de verdad que, puta, para el pantallón que es, yo creo que sí, o sea, compensa, ¿no? Compensa esos pequeños terrorcitos así, como que si te acostumbras, bueno, compensa con el pantallón, pues, ¿no? De todas maneras, es bueno chambear en una pantalla amplia, ¿no? Sí. Pero ¿sabes lo que a mí me sorprende, amigo? Lo que tú me dices que te costó. ¿Por qué a ti te costó tan barato, brother? ¿Qué? ¿Cuánto te costó a ti? ¿Cuánto te costó a ti? No, ¿cuánto te costó a ti? No, ¿cuánto te costó a ti? O mejor ya no hablemos de precio. ¿Cómo vas a sentir mal? Si me dices que... Porque yo recuerdo que tú me contaste que te costó como 500 soles menos, causa. De lo que me ha costado, o sea, no, me 50 soles, ¿no? Te mata. Misa Pisa se ríe. Misael, allá, a ver, 3.500 me costó. ¿De verdad 3.500 te costó? Sí, o sea, yo le pregunté la Cintiq, que es A4 y su pantalla de trabajo es mucho más chiquita. Y estaba 3.500. Yo casi me la compro y luego por si acaso pregunté a la XP Pen. Estaba igual y era de 22 y dije, no, ni cagada. Está bueno, dijiste. Ya, mira, sí, o sea, prácticamente sí, a mí me ha costado lo mismo. El 3.400 así. Ah, ya ves, te salió menos incluso. Pero yo pensé, o yo pensaba, yo estaba segurísimo que tú me habías contado que te costó 2.500, causa. No. Yo pensé que a ti te había costado 2.500 y dije, puta madre, pero ya, es que ¿sabes lo que pasa, amigo? La Cinti ya, puta, ya se me fue la mierda. Pero luego, sí, de repente, o sea, ya ahora que tengo la XP Pen, puedo arriesgarme a que de repente mandarla a arreglar así, no sé si es que tuviera arreglo esa huevada que tiene. Y dársela a mi hijita para que dibuje, ¿no? Como ella, la Cinti, ¿no? En algún momento le quiero comprar su computadora, así, para que hueve, ¿vale? Más adelante, ¿no? Primero termino, pero primero recupero mi riñón que he empeñado. con la XP Pen. Entonces, ¿tú recomendarías la XP Pen, amigo? Cintiq es, sí, muy caro, ¿no? Cintiq es muy caro, man. O sea, es muy... Puta, a mí mi Cintiq de 13 pulgadas me costó 3.000, perdón. Sí, 3.500 de 13 pulgadas. Pero puta, me decir, es riquísimo de dibujar en una Wacom así, es como que precisión en tiempo real, así, ¿no? Pero sí, o sea, yo había visto varias reviews de la XP Pen. Y es un pantallón, pues, ¿no? Y los ilustradores que la probaban decían, puta, sí, está muy bien, está acá, esta relación precio y calidad-precio está muy bien, no sé lo... Sí, pues, se le está cayendo el reino a la Cinti. Se le está cayendo el reino. Ojalá que XP Pen mejora, porque, o sea, sí, mejora estos detallitos que te digo de la... ese lag que tiene, muy pequeñísimo, así, que sí a algunos les puede joder. ¿No? Si te acostumbras, puta, como las huevas son, porque los trazos largos sí los hace bien perfectitos, bien chéveres, bacán. Y bueno, y para el tamaño, puta, el precio está muy bien, ¿sí o no? Sí. ¿Sí lo recomendarías entonces, amigo? Sí, y es ligero. ¿Cómo ligero? ¿A qué te refieres? No pesa tanto como la Cintiq, es una mole, aunque... A algunos les gusta más, ¿no? Por ejemplo, a Michael le gustaba más que sea gruesa.
Que pese, porque que pese, que sea dice que oscura. tenía más estabilidad en su mesa. En cambio, yo quiero la estabilidad en la mesa para que no se mueva la pantalla. En cambio, creo que su mesa estaba bien. Su mesa. Pero ponte a él le generaba más estabilidad que sea así, con patas gruesas. Así, patas gruesas. Contundente. Contundente, que sea negra. Y también la cinta. Y también la cinta. Oye, muchas gracias por haber hueveado conmigo, pues amigo. No sé si te estoy quitando tu tiempo o me has matado. No, normal. Así pues, cualquier pregunta que tengan, amigo, puta, no duden en hacerlo. Ahorita ya, puta, estábamos ahí, sí, les he contado que estábamos ahí en un proyectito de CIA. Está haciendo ahora, se está poniendo de moda, pues, ¿no? Hacer su videoclip. Videoclip, animado. Así con animación. Así que se vienen época de vacas gordas para la animación peruana, porque están mandando los proyectos, las animaciones, lo están mandando a hacer acá en Latinoamérica, así que es una gran oportunidad. Traten de mejorar rápido, o sea, practiquen un huevo de animación para que ya entren al campo laboral y puedan tener en su portafolio este tema de puta. De repente en una de esas Lady Gaga también va a querer hacer animación, de repente, ¿sí o no? De repente. No, es que puta, ahorita hay un boom de esa abogada. Dice, mira, dicen que hace ratito estaba conversando con quién, que me comentó de que, carajo, qué artista de allá de Estados Unidos ha hecho su... Ah, ya, Nicki Minaj. Dice que se ha mandado a hacer su animación así. Y le han dibujado un totorrete gigante, así, boom, boom. Hola. Nicki Minaj. Entonces ya se mandó ahí a hacer su video de animación. Tyla Parks nos mandó a hacer hace poco, tú y yo hemos chambeado en el proyecto de Tyla Parks. Claro. Que es una negra ya que canta así como Sia, una buena así. Bien chévere. Como Nicki Minaj, ¿no? Sí, chévere, ¿no? Y ahora CIA, imagínese, esto acá en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo hay difiere entre el proyecto de Tyla Powers y de CIA, amigo? ¿Te acuerdas más o menos? No. ¿Qué serán? ¿Dos meses? ¿Tres meses más o menos? Sí. Imagínense todo lo que se viene ahorita, puta. ¿Cuántos artistas allá de Estados Unidos van a querer hacer su videoclip? O sea, lo que pasa es que... A ver, si notamos esto... Ellos se han dado cuenta de que hacer un videoclip... Mandar a hacer un videoclip a Latinoamérica le sale más barato que hacer un videoclip en live action allá. Entonces, ya se dieron cuenta, puta. Entonces se vienen unas vacas gordas para la... O sea, ojalá, Dios quiera, de verdad, que se venga esta época. Y o sea, ya está empezando y no sé cuánto durará. Así que, puta, pónganse las pilas, chicos, y de repente... No sé, recomiendo que a la par de que están estudiando en la Toulouse y todo, a la par ya comiencen a ya meterse un poquito en el campo laboral. Lancen sus prácticas de animación, láncenlas, pónganlas en Instagram, en el grupo de animadores peruanos, pongan sus prácticas de animación, que la gente vea, háganse notar, ¿no? Pongan ahí sus prácticas, es lo que les recomiendo, ¿no? Cosa de que ya de repente comienzan a la par haciendo portafolio y ya empiezan con la chamba, así como Andrés, pues, ¿no? Que así, ni bien dijo ya voy a ser animador, entró al campo laboral, como si nada. Yo entré para animar fiestas. La y estoy acá dibujando. Y es el payasito trompetín. Animada, pero si sí la recomendarías, ¿verdad, amigo? Micaela, amiga. A ver. No, ahí está, te está imitando. Dice, pero si sí la recomendarías, ¿verdad, amigo? O sea, la ex Pipen me está con el riñón en la mano, dice. Ahí con el riñón en la mano. Es que mira, yo te digo una cosa, el tamaño así de 22 pulgadas es más como para alguien que ya está un poquito más rankeado, por así decirlo, o sea, ya que ya chambea, ya está ganando plata con esta vaina, entonces te compras una herramienta de trabajo un poco más
no sé si decir potente o con más capacidad, así una pantalla más amplia, es más espacio para que tú veas tu dibujo, trabajes más cómodamente y todo. Por lo general, cuando empiezas en animación, empiezas en ilustración y estás empezando, empiezas por tener tu Wacom, tu tableta, ¿sí o no? Después comienza, después poco a poco pasas de tener tu Intus así, la pequeña, la chiquita, te compras de nuevo, o sea, ahora te puedes comprar, cuando ya comienzas a ganar billete, te compras ahora la tableta, la Intus de la Intus, la Intus 5, ¿no? La talla medium, esa grande, la negrita. Claro. Así me pasó a mí, ¿no? O sea, yo poco a poco fui comprando así, ¿no? Ya cuando tienes esa, ya le estás dando uso, le sacas la mierda, así. Y tú dices, puta, ya estoy listo, ya quiero una Cinti. Ya te comienza, ya tu cuerpo te comienza a pedir. ¿Cómo? Ya te comienza a pedir, sí, amigo, es así. Entonces, Y ya aparece la Pablo. Claro, puta, esa weá dice que es mala, ¿no? Lo que sí, amigo, sabes que. Es que. Pueden comenzar con una XP Pen, ¿eh? O sea, como las weas. Yo creo que con una, o sea, si no tienen tanta plata para comprarse una Cintiq de 13 pulgadas, porque es caro, pues. Es casi, es más de lo que te cuesta una computadora. Una computadora sí. De segunda, sí, una computadora así parada para que la chambees, para que juegue videojuegos, ¿no? 1500 soles para arriba. Una tableta, 3500 soles. De 13 pulgadas. Entonces, con 3500 soles te compras algo más grande, ¿no? Y si no, te gastas menos de 3500. ¿Cuánto te puede costar una de 15 pulgadas, la de XP Pen, André? Aproximadamente 2000 soles, 2500 soles por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Por ahí, 2500 soles por ahí. Y la hacen linda con una XP Pen. Y se acostumbran de repente a esos que son pequeños, o sea, son pequeñeces, la verdad, o sea, no creo que les joda tanto. Son cosas a las que se acostumbran a chambear, o sea. Yo creo que aunque estén empezando internet y se quieren comprar una buena herramienta, normal si saben que a eso se van a dedicar. Claro, claro. Ahí sí sería una buena inversión. Sí, es una buena inversión, o sea, de verdad, puta. Invertir en una tableta así digital, así como un monitor, una cosa así, puta, es lo mejor que puede hacer. ¿Qué fue? ¿Qué dice ahí la gente? Ahí con el riñón en la mano, ¿quién es tu animador favorito? Dice Rodrigo Carrillo, te pregunta cuál es tu animador favorito. No sé si te pregunta a ti o a mí, pero nuestro amigo André ha dicho que no admira a nadie. Todos le llega al. Oye, no he dicho eso. ¿Quién es tu animador favorito? Mi animador favorito, puta, tengo varios, causa. ¿Tienes varios? Pero uno de mis animadores favoritos es Lenken. Es uno de los que más admiro. Ah, sí, tú babeas por ese men. Sí, yo babeo, o sea, si lo veo así, no sé. Se me boja la cano. No, uno es Lenken, el otro es Eric Goldberg. El otro es Mark Davis, de los 12 ancianos. Hay varios, ¿no? Hay varios. Frank Thomas, Oli Johnson, los más bravos de animación de Disney, ¿no? Pero Eric Goldberg, puta. Aaron Blaze, puta, anima de concha su madre. Es un animador. Ah, ¿sabes? Sí, Aaron Blaze. Él anima más animalitos, pues. Yo no apunto tanto a eso, o sea, a la animación de cuadrúpedos, animales así. No es tanto a lo que yo apunto, pero igual, o sea, reconozco en él un gran talento, es alucinante y toda la huevada, o sea, es un capazo, ¿no? Y igual, anima humanos también, anima bien chévere los seres humanos, así que, sí. Como animador, puta, es de concha de madre. Pero Eric Goldberg es uno de mis favoritos. Eric Goldberg es el animador de El Genio de Aladdin. Ah, chum. Puta, ¿tú has visto la animación del Genio de Aladdin, cholo? Sí, buenísima. Se ha pintado, o sea, pero... para mí que ni siquiera has visto Aladdin con Chetebet. No, Aladdin sí he visto. Un dato acá, sí, es que yo no me gusta mucho las pelis de Disney. Me van a linchar. Te llegan al pincho, la verdad.
Chicos, no, ¿qué dirían a una persona que no le gusta las animaciones de Disney? No se entiende, pero puta, es que ¿qué animaciones te gusta a ti, Pecholo? Te he preguntado hace rato y dices, no, ni mierda es. Hoy no he dicho ni mierda. A ver, mira, por ejemplo, admiro un montón de animadores, pero no me sé su nombre ni siquiera. Pero ¿qué series, qué escenas, ¿no?, has visto así que te hayan... Que te mira, el animador que sí me llamó la atención, su manera de animar fue el que anima a Jafar. Y, sí, a Jafar. Andreas Deja. Ajá, ese padre. Andreas Deja. Puta, ese bon también es un conchazo. Ese bon anima a Scar. Ajá, exacto. Y siempre tiene ese estilo de ojo, ¿no? Es que es algo en él, creo que es, incluso se parece un poco a él. Ah, tiene algo en su mirada, que se parece mucho a su personaje. Siempre tiene ese estilo de mirada, ¿no? Él siempre lo mandan a animar a los malos, así. Ah, chum. Él también, ¿sabes a quién animó? Puta, pero no creo que lo hayas visto. Y si lo has visto, te ha llevado el pinche, no te gusta. Pero al arranque esa suposición. El ya, de arranque, dime. Todo así yo prejuiciosazo. Al pinchista. ¿Tú te acuerdas de La Sirenita, causa? Sí, la Sirenita, hay una. El antagonista es una gorda así que es una mujer. No, pulpo. Oye, sí, Úrsula. Úrsula. Él animó a Úrsula. ¿Sabes a quién también animó a Andreas Deja? El director, creo que el director de ese personaje. A Quasimodo, brother. Puta, qué bonito. Ala, no, sí, el Jorobado Notre Dame es bueno. Jorobado Notre Dame. Yo creo, o sea, Disney me gusta sus pelis, pero no me gusta los musicales. Cada que cantan, sí. Sí, no sé, me quiere golpear la cabeza. ¿Te quieres cortar un huevo? No, Pirata del Callao, dice. Ah, no, ese es otro level. Es inalcanzable. Pirata del Callao. Ah, mira, te estás burlando de nosotros. Dice, no. Andrés Ruiz dice, lo recomiendo totalmente. Ah, eres tú, ¿no? Micaela dice, capaz con Lady Gaga, es tan loca como Sia, pero con estilos diferentes. Creo que mi primera inversión será comprarme una Cintiq. Ya está el objetivo, falta el talento. El talento está ahí, falta desarrollarlo, no mami. Su favorita son Piratas del Callao. Oye, no seas... No, pues amiga, ¿cómo vas a decir Piratas del Callao, pues? Man, a ver qué dice Irena Barba, mira, ha venido Irena. ¿Tú mañas a Irena? Ah, Irena Barba. Irena Barba. Solo por memes. Oye, ¿qué de verdad? ¿Por qué? Sí, yo la vi en Apus y dije, oye, es que, ¿cómo se llama? Y un niño le dijo Irena Barba, Irena. Y dije, ¿tú no eres la de los memes? Y me dijo, sí, tú eres el de los memes. A mí me dijo, y ya, pues, ¿cuál meme quedó... causa? No sé, es que no sé. Ni siquiera recuerdo. Nunca lo comprendiste. Me te no reías nomás. Ah. Y Sirena Barba dice, ¿vieron ese corto animado del Rey León de Eduardo Quintana? No, ¿cuál? Parece material original de la peli. ¿Qué? Ah, que pasa el link. Eduardo Quintana. ¿Quién será Eduardo Quintana? Eduardo Quintana es un mexicano, si no me equivoco, que anima estilo Disney. A ver. No hay, los mexicanos son Eduardo. Los más capos. Quintanilla dice Quintana. Rey. Ahí está. Oh, mira. Micaela Acuña, gracias por seguirme en Instagram. Ya tengo un seguidor. ¿Cuál es, ah? ¿Qué pasa, Lina? A ver, mira. Allá en mis tiempos. Fue hace unas. Uy, no friegues. A ver. Estoy que lo pongo en el directo. No, pero acá no. Estoy cuando estábamos rajando de Pirata del Callao. Bro, you have to do something. We're being forced to overhunt. She's got those assets, feminine. The king control the hyenas. There's still a chance, but it's something. It's a hostile little sky. ¿Sabes qué? Esta vaina parece oficial, ¿ah? ¿Eh?
A ver, pásate por parece WhatsApp. Oficial. No creo que no sea oficial porque tiene bastante producción y está perfecto. La animación está perfecta. A ver, perfecta. Pásatelo por WhatsApp. Por WhatsApp. WhatsApp. Ahí está, papu. A la miércoles, qué alucinante, dice. Brother, qué alucinante. Está bien hardcore, ¿eh? Mira, acá lo voy a poner el enlace para que la gente vea. Dice Irene Barajaja, ella en mis tiempos cuando, o sea, allá en mis tiempos cuando compartía 15 memes al día, participó en Klaus. Ah, él participó en Klaus. Bueno, puta, tiene un nivel pero increíble, ¿no? Hoy, una vez me llamaron para un frilo y dijeron, queremos animación más o menos con la fluidez de Klaus, esa calidad. ¡Ah, la mierda! Y dije, está, güey. No voy a decir nombre de la empresa. ¿Se está burlando, este? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué no vas a decir el nombre de la empresa? ¿Es de acá? Sí. Espérate, ¿es rojo? ¿Es de color rojo? No, no es de color red. No es de color red. No. A la vida. Pero calidad, Klaus, a su madre, que habrán pagado, pero... Sí, pero yo dije, ¿cuánto es el presupuesto? Y no. Le dije, no, ya estoy ocupado. Estoy ocupado, estoy chambeando para Klaus. Estoy chambeando para Klaus. Disculpa, no, estoy ocupado. Estoy en el baño, sí. Oye, brother, qué locazo que te hayan... O sea, que hayan querido hacer un Klaus, seguramente el Klaus peruano. El peruano, pucha. No, o sea, tampoco no llego a ese level, pero me iba a arriesgar. Pero no, pues mucha rompedera de cabeza para el precio también. ¿Qué? O sea, están pagando así... hueva, como se dice en algunos lados. Sí, pues. Bueno, puta... Mi pasaje. Con especies. Y estamos en cuarentena. Imagínate. Vas a pagar para tu pasaje. Y tu almuerzo. Brother, se pasa la gente. ¿Qué dice la gente? A ver. A la mierda. ¿Quién David? ¿Dónde está David? Dice. Dice Irene Barba, no es oficial, lo hicieron basado en el musical de Broadway. ¿No es oficial? Puta, parece oficial, ¿no? Sí, parece el mismo. Parece oficial, puta que... O sea, es que, cholo, para que no sea oficial, ¿cuánto tiempo se habrá tardado este pata ahí chambeando a ese estilo tan hardcore? Porque parece el estilo el está puto. Sí, parece del mismo Disney. Tú sabes que para, o sea, ahí en Disney... les dan bastante tiempo para que terminen las tomas y queden perfectas, pues. Sí. Tú, por lo general, una toma de unos cuantos segundos, puta, les dan como 3, 4 semanas, weón, para que la piensen, para que lo actúen. Y a veces el rough, puta, tiene bastantes correcciones, replanteamientos. Y lo dejan al animador para que lo chambee así en 24 frames por segundo, así. Pero bueno, el pata te dibuja los extremos y todo, ¿no? Y deja que los intermedios lo haga otra gente, ¿no? Pero igual, o sea, le dan tiempo a los animadores. Con ese nivel de producción, me imagino, me parece increíble que una persona, o sea, no sé si él lo ha hecho solito, brother. Bueno, de repente es un André, pero... ¿Ah? De repente es un André ahí que... No, men, ese es otro problema. Ah, forro, bro. Es que hoy lo he hecho demasiado chévere. Dice, más evidente, ¿no vas a dejar sin trabajo a David? Klaus con su llama. ¿Qué? ¿Por qué David, amiga? ¿Lo vas a dejar sin trabajo a David? ¿David quién? ¿David Flores? Es que, ¿tú mañas a David Flores, André? David. No lo manjas, ¿no? Es un brother así, un patito de red, es un animador 3D. Ah, ni. Y él a veces está acá en los directos. Me acompaña. Ah, aguanta, ¿Micaela está en red? No, Micaela no está en red. Micaela, lo que pasa es que Micaela siempre hace hora con nosotros
Y este, ah, y a veces, puta, yo hueveo acá en los directos con un pata que se llama David. Y como que Micaela ya lo más años. Ah, ya. Yo iba a decir Mayday, Mayday. Mayday. Klaus con su llama es. Este, ¿qué? ¿Klaus tiene llama? ¿Tú has visto Klaus, este Andrés? No. A ti no te jala mucho, ¿no? Dice, yo quise ver dice, Klaus y me llevó al pincho. El que dijiste, el Klaus peruano. Ah, ya. Ya, el Klaus peruano. Con su llama. No, no llegué a ver Klaus. O yo vi una parte, nomás me dio cólera. No, o sé, sea, no me o sea, la animación ya es perfecta y todo, pero en los personajes, cómo los han diseñado, o sea, el diseño de su personalidad, ¿sí? No me, o sea, me es repelente, no me gusta mucho. Mucho. Sí, pero como si yo fuera que no. No me va así, la menos así. Pero bueno, pues, este, amigo, puta, ¿en qué quedará todo esto, brother? Oye, amigo, tú me dijiste, este, que iba a salir un proyecto así, no me acuerdo, de Brasil. ¿Cómo fue esa hueva? ¿Se puede hablar o es? No, como... no creo que no. ¿No? ¿Por qué? ¿No? No. O sea, está el teaser nada más, pero... No puedo hablar de los datos que me han dado. ¿Es película? Sí, este, busca Nimuendahu. O no sé si es Nimuendahu. Pero es una tribu brasileña y van a hacer una peli sobre eso. Nimuendahu. Ya lo encontré. Ah, ya, sí, hace tiempo. Uy, pero esto parece rotoscopía, ¿no, amigo? Ah, este, sí, pues no entiendo mucho cómo va a ser, pero voy a mandar mi prueba el 14 y ya. Ah, ¿ya conseguí una prueba, papu? Sí. Este, pregunta, ¿Apple lo está viendo? ¿O otra empresa? Apus. Achich. Papus. Achich. Ya, man, ya sí, pues pasa. Si no era, pues me quedaba ponerme mi camisa roja y al parque Kennedy. Tu camisa roja y a buscar así en rojo animation. No, pero no fue esa empresa. Nimuendahu. Este... Puta, si hay chamba ahí, será, ¿no? Tiene un estilo bien realista de animación. Creo que tú te podrías adaptar muy bien a ese estilo, ¿no? Tiene movimientos bien realistas, así. Sí. Sí, pues. Aunque no tiene mucha fantasía y a mí lo que me gusta es... Este, la pastulada visual, pero... Fantasía, la pero fantasía. Voy a... Cumplir tu fantasía. Voy a ver qué tal va. Mi fantasía. Uy, he visto que ahí este dibujan las partes del cuerpo, ¿no? Así. ¿Siempre? Salchichas ahí por todos lados. Está bien explícita esa animación, papu. Ah. Sí, una vez. Sí, vi cuando la pasaron ahí en Apus. Nos hicieron ver esa vaina, ¿no? Una parte. Claro. Sí, sí, lo pasaron. Qué locazo, brother. Qué locazo, man. No, yo no sé si voy a seguir este animando o me voy a dedicar este a la ilustración, de repente. Tengo un amigo que está, ¿sabes qué está haciendo? Está este, se ha metido a una comunidad de gente que le gusta mucho jugar esos juegos de mesas así de este, ¿cómo se llama esta huevada? ¿Juegos de rol? No sé si es juegos de rol. Es como, espérate, la... Calabozos y dragones. Juegos de mesa. Ya, juegos de mesa. Entonces hay una comunidad de gente que le vacila mucho esos juegos de mesa, de calabozos y dragones. Ajá. Y estos jóvenes, este, les gusta tanto que estos jóvenes crean sus equipos. O sea, crean sus este... Se juntan así en un grupo de gente
y ellos crean sus historias y su, o sea, les gusta tanto esa weá que ellos crean sus propias historias y sus propias criaturas y contratan ilustradores. Qué locazo, mano. O sea, esa vaina me parece locazo, que no son empresas, ¿sabes? Son un grupo así de muchachos que se juntan, así tienen su billete, así. Y dicen, ya, vamos a crear nuestra historia, pero necesitamos un ilustrador. Y locazo, y dice que se necesita bastante, solamente que es como que te pagan poco, pero como que se genera un nicho, ¿me entiendes? De Claro. posibles clientes, así. Y me parece bien Bien. curioso, ¿no? Cómo la gente. Yo me acuerdo que hace tiempo, hace como 2 años, si no me equivoco, a mí me contactaron un grupo de chibolos, pues, pero de acá, Ya. que también querían que yo le, solamente que querían pagar muy poquito, así, y querían que les haga una prueba, que les diseñe a los personajes, y ellos veían si les iba a gustar o no, y si les gustaba, lo pagaban, si no les gustaba. No, está bien. Y yo como que, Sí. oh, puta madre, ¿no? O sea, como que no los tomé en serio, ¿no? Pero me parece, o sea, me parece locazo enterarme que mi pata está metido en esa vaina, y a mi pata le gusta mucho dibujar criaturas. Ajá. ¿Sabes quién es? Tú lo manjas, ¿Quién? causa. Michael. No, eso no gusta. Qué Mateo. pena. Pasas con Dash. Passage Bondage. No, Cometante. Ah, ¿qué hablan? Sí, está metido en esa vaina, causa. Hoy día conversé con él. Locazo, hace tiempazo que no conversaba con él. ¿No está en Francia? En Francia, pero. Ah, ya, yeah, qué chévere. Sí, puta, Pobre y. error. Ay, mira, se está burlando de nosotros. ¿Quién se está burlando? ¿Quién se está? Ah, ya. Juegos de rol, dice. Garonio Rose. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Garonio? ¿Qué tal, amigo? Acá estamos conversando con André Ruiz, animador, ilustrador. No, ¿cómo te. ¿Tú te catalogas como animador nomás o como también ilustrador? También las dos cosas, ¿no? Sí, un intento de Un intento de igual que yo también ilustrador en intento. Yo todo proceso. el rato estoy así intentando también. Somos animadores y ilustradores en intento. Pero bienvenido seas, Garonio. Acá yo estoy, te comento, yo estoy animando una pequeña tomita, así que es como un ejercicio y a veces me pierdo en la conversación. Dice, soy nuevo por aquí en tu directo. Pero bienvenido, bienvenido seas, amigo. Si puedes, comparte. Para ver si esta comunidad crece. Crece así grande, grande. ¿De dónde eres, Garonio? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Dice, soy nuevo por aquí en tu directo. Oye, a ver qué te dice. Yo estoy creando una historia. Estás creando una historia, pero como, ¿para qué? ¿Para un cómic? ¿Para una animación? ¿Tú eres animador, amigo? ¿Eres escritor? ¿A qué te dedicas? Acá ¿A qué dedica el nosotros tiempo? estamos intentando subsistir. Wow, men, qué chévere ¿Qué esa dice? animación, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya tuviste. ¿Qué pasó? Respóndeme. Respóndeme, concha. Soy de México, dice. Yo estoy creando una historia. ¿De qué te ríes hoy, André? Este huevón ya se quitó ya. Ya te quitaste ya. No, 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 digo que tu animación está bien chévere. ¿Le Concha. diste play? Encima te ¿Qué? burlas, ¿no, compadre? Dice, se No, llama no. El bosque de lo imaginario. La mierda, qué locazo. ¿Y qué tipo de qué es, amigo? ¿Es como para una historia, una historieta, o estás creando un guión para un cortometraje? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, te da risa mi animación, amigo? Puta, qué burlón que eres hoy. ¿Yo? No, o sea, me estoy riendo de lo que reías. ¡Parupi! Ah, ya, te llegó a destiempo, te ha llegado. Oye, Oye, amigo, oye, de verdad, André, ¿cuándo vas a hacer tus ¿Qué? directos, weón? André también es youtuber, weón. Más o menos. No, es que no podía en el otro lado,
¿Cuándo vas a comenzar a hacer tus directos? Tú dijiste una vez, yo te escuché, que querías hacer directos. Cosa de que la gente también se... Por si acaso, ya, gente, suscríbanse al canal de André. Pásame tu... Espérate, por acá estabas tú, ¿no? Pendejete. No, tenía un Twitch, pero... Tengo un Twitch, pero aún no he empezado los directos. Ah, ya, pero por YouTube no lo vas a hacer. No, voy a colgarlo en YouTube, algunas cosas, tutoriales o cosas, y un fragmentos de los directos de Twitch. Ahí está. Oye, yo estaba transmitiendo en Twitch, bro. ¿Y qué tal? No, puta, me puse triste, amigo. Sí, por aquí nomás en YouTube a veces me deprimo. ¿Qué? Me da depresión, a veces estoy dibujando y puta. Con la justa, hay veces tengo la buena suerte de que Micaela está por ahí, ¿no? El Rincón de Jota está por apoyo. Ahí. Me apoya, me acompaña, muchas gracias, amigo. Pero en Twitch, ta madre, en Twitch, carajo. Era una flor en el desierto. Una flor en el desierto. No, puta, solito, brother. No, ya me aburrí, dije, no, ya fue, ya. YouTube nomás, caballero. Solito en el desierto. Una flor en el desierto. Dice, soy nuevo por aquí, yo soy de México, se llama El Bosque del Imaginario. Y busco a alguien que me ayude con dibujar mis personajes. Ay, 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 compadre. Pásate por mi Facebook, pasa por el Facebook de André. Para ver qué estilo te gusta. De repente sale chambita por ahí, amigo. A ver, no sé, pues. O quieres que te ayuden así gratel nomás, gratis. Ramencito, nunca he animado en mi vida y me estoy estresando un poco. Estoy usando el Toon Boom. Por eso te estás estresando. Sí, porque estás usando Toon Boom. Pásate a TV Paint, como dice André. Y te lo aconseja André. Y te lo aconsejo yo también. Yo soy TV Paint. Debería pagarnos TV Paint. Oye, sí, ¿no? Yo paro de puta como pelotudo. Oye, usa un TDP, ¿qué? Pero no avisas, Pefer. Ah, yo te digo que yo paro como huevón ahí. Oye, usa un TDP, ¿no? Pero como no me pagan, entonces yo recomiendo el TDP craqueado. Entonces, claro. Puta, que me encuentre que me encuentre TDP, carajo. Me van a colgar de los huérfanos. Fantasía, edad media, dice. No, es que mira, si buscas un resultado más sketch, T-Paint. Sí, T-Paint tiene un efecto más. Tiene un efecto más como de lápiz, ¿no, amigo? Ajá. Tumbus, si no aprecio, si no mira, Irena Barba ha venido acá a provocar, cholo. Si no aprecias a tu vida y a la gente, usa Tumbus. Uy, Irena. Que Irena no entiende. Irene es Tumbum Lobby. Oye, brother, ¿y sabes qué? No, ¿sabes qué yo te voy a decir? Mismo testigo. A ver, yo te voy a decir, me decepciona, Irene, me decepciona porque yo le enseñé a usar el TDP. Yo le enseñé a hacer a los animatics en TDP y lo hacía muy bien. Y le sacó la vuelta al TDP con quién todavía, con quién, brother. Tumbum, pues, ¿no? Peor que una incidencia. Madre, no, jaja, oye, mismo es testigo. Es como Anakin, se fue al lado oscuro. Irena se fue al lado oscuro, carajo. Dice, mismo testigo de Jehová. Micaela, yo hago todo en TDP. Ay, ay, ay. Ilustraciones, storyboard, animática. Qué orgulloso me siento. Qué orgulloso me siento, amiga. Tú eres de nuestra especie. Así sí da ganas de seguir en animación. Cierre contra buena, dice. Y Irena se burla. Se burla. Esa madre, cara. Qué decepción, Irena, puta. No puedo creer. Ya no le voy a dar like a sus memes. Ya no le des like, ya no le des. Pregúntale, ¿sigues usando tu boom? Ah, ya, no te voy a dar like. 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 Nunca en la cuña se cae la risa. Dice, no, está bueno. No, chicos, pero ¿por qué usan Tumbum? No, es que puta, qué cagones, ¿no? Con Tumbum le estamos echando barro a Tumbum. Oye, pero no, mira. O sea, hay gente que se le hace más cómodo y odian el T-Pain. Y yo dije, ¿por qué? A ver, explícame. Y se les entiende. Y ya, pues. Sí, pero se entiende. Lo que pasa es que lo malo que el T-Pain,
no ofrece buenos shortcuts por defecto. Ah, yo no uso shortcuts. ¿Tú no usas shortcuts? No. Bro. Shortcuts. Los shortcuts, las teclas atajo, no usas tú, ¿no? De verdad. No. No, puta, yo sin los shortcuts, puta, me siento como un cojo así. Ah, no. lo único que uso es lo que me hiciste configurar, lo del adelanto de frames. Claro, eso es puta, es básico, puta. Sin eso yo no corro. Muy buena. Dice, esto es una dictadura, dice Micael Acuña. Sí, la verdad que sí, o sea, es una dictadura, ¿qué te puedo decir? Ramencito, lo que pasa es que no he probado otro. Bueno, amigo, ¿cómo? Te recomiendo que busca TVPen Downloader, TVPen 10 Pro Downloader. Y búscate como sea la versión portable. Y vas a ver que puta, es una delicia de programa este. Solamente tienes que explorarlo nada más. A la primera de repente te va a chocar por lo que, como lamentablemente has empezado con Toon Boom. Oye, brother, pero ¿tú te acuerdas, André, Laurita, cuando agarró el TVPaint? Sí. Sí. Y mira, y ya estamos hablando, Laurita, Laura Carranza es una persona que es Toon Boom, Queen de la animación. The Animation Queen of Peruvian, of Peru. Y ella es Toon Boom Lover, ¿no? Pero ella cuando probó TVPaint, pudo sentir el verdadero placer. Micael Acuña, André, ¿a ti te enseñó o es tu amigo el gran señor Matmatsu? Me acabo de dar cuenta que te sigue. ¿Matmatsu? ¿Quién es Matmatsu? No lo conozco. Matmatsu, puta, imagínate, él te sigue. Pero ¿cuál es su nombre real? Porque mis amigos tienen cada uno su nombre de batalla y no los reconozco a veces. A ver, espérate, Matmatsu. ¿Qué, o sea, Matmatsu debe ser una persona brava para que digas que es un gran señor, amigo? A ver. Matmatsu, suena como japonés, así. Vamos a ver quién lo sigue al gran Andresiño. Andrés. ¡Ah! Carlos Matsufui. Claro. ¿Quién es él, No lo conozco. No, sí lo conozco, pero no me llegó a enseñar. Él casi llega a ser mi profe. ¿Él es de acá? Sí, es un profe de Toulouse. Ah, man, ya. Es japonés, pero habla español. Bueno, dibuja, no. Dibuja bacán, ¿ah? Dibuja bien. Lo conocí borracho. y casualmente en el tono tenía yo mi cuaderno. Entonces nos pusimos a ver ahí. Y ya, pues el pata ha trabajado en Japón y todo, o sea, tiene buen level. Brother, o sea que te puede llevar. No, en Japón no es recomendable, me dijo. Tampoco es que quiera ir a Japón yo, porque te explotan, pues. Sacan la. Oye, de verdad, ¿no? Allá el mercado es puta. Puta, pretender sobrevivir de la animación, o sea, allá es tan exigente la vaina y te pagan poco, es que como que hay tanta industria que puta, que se vuelve así como algo en lo que ya te pagan menos, ¿no? Es tan común allá, ¿no? Y la competencia es tan brava, brother. Yo no sé si ustedes han visto, yo les recomiendo una película muy bonita, muy alucinante. Muy, muy alucinante. No sé si tú lo has visto, André. Que se llama... ¿cómo se llama? Dragón Asesino de Fuego. Esa wea. Que sufrí lo de Michael. El delfín. El tío delfín. No. ¿Cómo se llama esta huevada? Bakuman es una historia de unos chibolos, de un chibolo que es dibujante y se junta con su amigo que es guionista, escribe historias y los dos se proponen entrar a Shonen Jump, que Shonen Jump es la revista más importante de Japón de manga. En Shonen Jump fue la revista en la que
debutó Akira Toriyama, Masami Kurumada con Saint Seiya. Ah, sí. O sea, los más bravos, One Piece, todos ellos han empezado publicando por primera vez en Shonen Jump. Y la historia es alucinante, alucinante. Les recomiendo que busquen la película en live action. Bueno, si es que puta, no se quieren soplar la serie. Sí, creo que hay una serie. Yo no he tenido curiosidad de verla porque de verdad con la película ya fue así un orgasmo así mental, bien, bien locazo. Y puta, es locazo. Entonces ahí te explica, o sea, tú puedes notar el nivel de competitividad que hay allá. Que muchas personas que se dedican a hacer mangakas profesionales que publican en Shonen Jump, la gente allá se desespera por entrar a la industria y lo primero que quiere hacer es poder publicar en Shonen Jump. Para ser alguien allá tienes que publicar en Shonen Jump, pero una vez que tú publicas en Shonen Jump comienza tu infierno. Claro, la presión. La presión, o sea, tú tienes que entregar, qué puta, una hora así que menos de 2 semanas, una cosa así, o sea, sí. Los mangas tienen que comenzar a salir y está la competencia en cuál es el mejor. Ahí te presenta en esa película, se presenta de una forma tan locaza que el chibolo, puta, obsesionado, carajo, puta, sacándose la mierda, comenzó a orinar sangre, hombre. What? Y se enfermó y casi se muere por el nivel de estrés. Locaza esa película, alucinante. Yo digo, mira cómo es. ¿Ah? Más como una máquina, pues, ¿no? Una pieza más. Y a la mía, ¿cuál es tu sentido de artista? Tienes que ser rápido para la industria y es como una competencia. No, pero y lo locazo es. Sí, es una competencia, pero literal. Y lo locazo es que no puede bajar tu nivel, siempre tiene que ser mejor, porque estás compitiendo con otros mangakas y siempre están como que en el ranking del mejor de la semana, y si tú no estás dentro de los 3 primeros, o sea, es como que hacen un ranking de 10 mangas, y entonces como que se comienzan a sacar la mierda así entre mangakas, se comienzan a sacar la mierda, y si tú no estás... Cada semana que pasa, la presión aumenta, aumenta, aumenta. Y si no estás dentro de los 3 primeros, te botan. Y tu manga se va a la mierda. Y en la serie es bien crudo eso, porque te lo presentan así como que el huevón, el mangaka que estaba ahí publicando, puta, ahora tiene que volver a ser albañil, así. Es una huevada. A la mierda. Hardcore, que de verdad me dio un miedo del carajo. Dice, a ver, dice Ramencito, lo que pasa es que no he probado otro. Andrea, a ti te enseñó el señor Matsu. Me acabo de dar cuenta que te sigue. Laura es la voz, dice Misael. Le lanza su corazoncito porque parece que siente cosas por Laurita. Vamos a contarle a Laurita. Mm. Dice, uff, dice todavía, pone corazoncito y dice, uff. Uff. Rico. ¿Qué hace esa mano? Y dice abajo, y dice Carlitos Matsufuji. Pero amigo, ese corazoncito y el uff, ¿por quién es? ¿Por Carlitos Matsufuji o por Laurita Carranza, amigo? Nos despejas esa duda, por favor. Irina Barba dice, es un profe de la Toulouse, ¿no? Jaja, dice Misael. Un buen profe de dibujo. Tú lo manjas entonces, Misael. A veces se bota, dice. Él es flaco de Mafo, pues. ¿Cómo? La pareja de Mafo. ¿Quién es Maju? ¿Maju Mantilla? No, ¿quién? La profe, Majo. Los dos son profes, son pareja en Cruz. No, yo no manjo a nadie. Ah, pero le dices a los chicos, que ellos la conocen. Sí, supongo. ¿Conocen a Majo? Majo. Majo Mantilla. Sí, Majo. Para lo dice, jaja, que su madre. La animación ahí es un infierno, dice. Para los animadores, sí, amigo, es un infierno, un verdadero infierno. Fue el que me. Imagínate, que me... si acá es un infierno, allá cómo debe ser. Muerte a Eduardo Schultz. Oye, sí, loco, lo que ha dicho este muchacho. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Le ha deseado la muerte a Eduardo Schultz. Ah, su madre. Qué fuerte. Él es el director de Condorito, güey. Misael, ¿qué te ha hecho ese cabrón? Ajá, María José Campos.
¿Qué te ha hecho ese man, amigo? Cuéntanos. Matsu Fuji un día nos contó en clase que se bajoneó estudiando allá en Japón. Hay tanta gente talentosa y él también. Falta que ya hayan terminado, pero ojalá no vean este directo. Hay tanta gente talentosa allá y él también lo es. Pero que ellos son como dioses. Sí, notado. O sea, he visto que el pata ha dibujado acá, pero el nivel de Japón es más elevado, la verdad. Así nos decía y mucho más los profes. Ala, eso de Japón debe ser recontra tranca. También, ¿cómo será la educación en artes? Puta, debe ser bien exigente, pues, amiga. Allá, puta, los chibolos en Japón, desde niños ya están en escuelas así de arte, tocando guitarra de puta madre. O sea, ya son. Están adelantados, de verdad. Pero, o sea, pero también el tema también es la presión. Hay tanta presión que los niños, a veces los adolescentes se suicidan. Ahí hay bastante, bastante suicidio. Sí. El nivel de competitividad es tan fuerte. Dice, a ver, Misael dice lo de tener que presentar tan seguido. Sufre tanto el dibujante junto con el escritor y el editor. Sí, oye, jaja, dice, el profe tiene flaca. Yo solo lo escucho que habla de su ex. ¡Ah, la mierda! Ah, tú ya leíste esa parte, amigo. Ahí estoy más atrasado. Capaz. Creo que soy tu asistente, voy a leer acá los comentarios. María José Campos. A la animación, a mí Matsufuji no. Fue el que me quitó un toque del estrés de encima porque yo estaba muy preocupado tratando de ser más versátil con los estilos. Y me dijo, no, men, no te preocupes porque esa vaina se maneja muy diferente en Latinoamérica que allá. Y me explicó, pues, o sea, que hay artistas versátiles que le pueden dar a todo el estilo, todos los estilos, pero no tienen uno propio, y luego otros que tienen uno propio, pero no son versátiles, pero los dos tienen su pro y contra. Los dos entonces, tienen su pro y contra, causa. Claro, entonces me dijo, no, no te estreses y que te haya pinche. Es que tiene razón, ¿no? Sí, sí, no, es que ponte, yo no sabía mucho el manejo de allá, entonces cuando me lo explicó dije, entonces me largo. De mí ya se normalizó un toque esa vaina, ¿no? Porque yo estaba diciendo, está mal, no domino mucho su estilo, que no tenían incluso tanta anatomía ni siquiera y así, y se me hacía un poco incómodo, pues era más por eso, pero hay gente que sí se le da, ay, chévere. Por eso no aceptaba mucho algunos proyectos, pero eso ya era desde antes, hasta que conversé con Matsufuji y pues habían cosas bien marcadas, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, entonces no estoy tan mal. Es cierto, amigo, o sea, cada cosa tiene su pro y su contra, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no tengo un estilo tan marcado, la verdad. Pero me puedo adaptar a cualquier huevada, creo yo. Creo que me puedo adaptar a cualquier huevada, a cualquier tamaño. Dice Eduardo Schul en una entrevista dijo algo bien feo. Desde allí le tengo cólera a ese huevón. ¿Qué dijo Misael? Oye, le aumentas odio a los comentarios. Yo me imagino que él lo está diciendo así en su corazón, pues. Este huevón. Antes me enseñaba Maya en dibujo 1. Capaz si la sacas o si no. Que dice, capaz si la sacas o si no. Habrás escuchado de ella por las noticias porque la botaron a la mierda. Qué feo, concha su madre. Ojalá no le hayan cagado la carrera. ¿Cómo es eso, amiga? A ver, cuenta, por favor. Enseñaba Maya en dibujo 1. Bien enterado. La farándula, María, ¿no? La farándula de la animación. La farándula de la animación. Los entretelones. A Maya la sacaron de Toulouse. Ah, ¿qué hablas? ¿Quién es no Maya? No sabía nada de eso. ¿Quién es Maya? La ex del profe. María José. Oye, no vayan a ver los profes, Oye, de verdad no causa. ¿Acaso soy Carlos? Hay que tener cuidado, ¿sabes por qué? Porque yo he visto que a veces no sé si algunas personas que a veces mencionamos acá. Y los mencionamos en buena onda, ¿ya? Que he visto que a veces esas personas están. Creo que dan like a los directos, causa. Entonces, ojalá que no haya por ahí un conocido de esa persona, amiguito. Pasa el link del Zoom, dice. Pasa ahí link del Zoom, jaja. Habla, ¿le paso? Para que se una la conversa.
Parece que André no, ah, no desea. Pucha, sí, ¿ah? Ala, mi nombre está explícito. Espérate. Nombre y apellido. No, mentira, chicos. A ver, todo lo que dije no es cierto. Amo tu luz. Sabemos que no es cierto. Sabemos, amiga. Lo sabemos muy bien. A ver, espérate. O sea, le voy a compartir, ¿ya? ¿Está bien, André? ¿Estás...? No, claro, es tu directo. ¿Estás cómodo, papu? Sí. Ya, entonces... Sí. Vamos a pasar el Zoom. A ver, oye, junten... Oye, entren todos, fe. Me pregunto si... La mierda. Entre todo. La hora loca. Vamos a hacer la hora loca, habla. ¿Eh? Laura loca. Bro. Okay. Entre gente, ha entrado Misael, ahí está. Habla, pues, oye. Estoy en el ño, ahí dice un toque. Esto se convirtió en. Está haciendo. Laura loca. Está conversando con Toledo, Micaela. Aló, aló. Hola, Ben Misael, ¿cómo estás, amigo? Hola. Un toque. Misael, se me hace. Ah, ya, sí se escucha. Como... Ya, sí, chévere. Oye, Misael, yo te conozco. Ah, no, ya, sí. Yo te conozco en persona, ¿no, causa? ¿O no? Ah, ¿quién está hablando ahorita? ¿Fernando o André? Sí, Fernando. Fernando Corrales. Fácil, sí, ¿eh? Brother, ¿sabes lo que pasa? Te pregunto esto porque. Porque yo conocí a un Misael en un evento que hubo en la Telefónica. ¿Misa Sinfonía? No, Misa Sinfonía no. Ese es otro. ¿Tú eres Misael Gunder? No, Misael Torres. Ah, chucha, ya. Bueno, entonces es un gusto, compadre, mucho gusto, muchas gracias por seguir los directos. Oye, sí, ya. Un gusto, normalazo, genial. Qué chévere, brother. Son oro puro, ¿eh? Son una referencia, de verdad. Son una referencia, digo. ¿Quién, nosotros, papu? Los streams. No, nosotros no los streams. Oye, qué bacán que te parezca chévere, amigo. Locazo. No, de verdad. Buenazo. Qué locazo. Pasa la voz, compadre. Pensé que te conocía, pero ahora escuchar tu voz no eres el que pensaba. Ya no eres el que el de antes. Ay, no. Ya no eres el de antes. Escucho tu voz y ya no eres el de antes. ¿Qué cambió? ¿Y qué tal, Misael? ¿Estás animando, compadre, en Toon Boom, dices? En Toon Boom hace tiempo que no animo. Me he tenido que animar a la fuerza en T-Pain porque... Por el proyecto de taller. Dislikes. ¿Tú también qué tal te llevas con T-Pain? Pero yo no estaba acostumbrado, pues, a T-Pain. No, nunca lo había usado. Pero es bastante... No es por insultar, no, pero es bastante simple, en el buen sentido. No es complejo, porque, o sea, tú lo abres y te patea con un... Te hueveas. Fin de opciones. Sí, es y de verdad, un montón. Y ni siquiera las usas todas. Y ves bastantes símbolos, así que son difíciles de deducir. ¿Qué ves? De combinaciones de botones. No, bro, de verdad, para mí... Del Toon Boom, es una pesadilla, compadre, como herramienta así, a mí, o sea... Había tantas weas. Una de las cosas que más me confundía a mí del Toon Boom es cuando hay una pequeña ventana donde se ve como una especie de... Mira, es como si fuera un mapa conceptual. O sea, ¿se acuerdan ustedes de los mapas conceptuales del colegio? Ya sé a qué te refieres. En el Toon Boom hay una pequeña ventana con unos nodos, pero que es como que... No sé qué mierda son esas huevadas. Es como para poner parallax. No sé qué huevada que tienes que acomodar uno encima del otro. Brother, es rarísimo. No sé, obvio. Cuando veía esa vez decía, ¿qué mierda es esta? No, sí. Sabe. No, sí, de verdad. No, es que sí te entiendo. Es una locura esa cosa. Ni siquiera sé. Aún no sé bien cómo funciona. Sí, creo que es como capas, pero a la vez no. No sé qué. Es como que. Esa vaina yo he visto que se usa bastante en 3D, así. ¿No? Escoges así como el padre, una hueá así, no sé. Sí, algo como, así es. Como si fueran mismo, huesos así. Mismo sistema, creo. Sí, es medio extraño, brother, porque de verdad que... Otra cosa que no me gustaba mucho del Toon Boom es... Es el hecho de que, por ejemplo, estás dibujando así y dices, puta, quiero...
quiero agrandar esta huevada, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo dibujo... Si yo tengo esta manzanita acá dibujándola y digo, quiero alterar su tamaño, solamente pongo control T y lo altero de tamaño, o lo deformo, no sé. Pero en el Toon Boom, cuando tú seleccionas algo, automáticamente eso que seleccionas se pinta de amarillo, así como que se... O sea, que se vuelve como si fueran vectores, manjas. Ah, sí, ya, sí, sí, sí. Esa vaina, no sé, a mí me incomoda, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas del Toon Boom que es como todo es con nodos, todo es vectorial, así, los trazos también son vectoriales y todo. Me hace sentir, no sé, medio raro. De por sí se parece mucho al... Yo siempre digo, ¿no? El TD Paint se parece al Photoshop y el Toon Boom se parece al Illustrator. TD Paint al Photoshop y el Toon Boom al Illustrator. Claro, el Photoshop es de mapas de bits. Claro. Entonces tú dibujas, sí, sí, así, sí. Y se siente como que tú estás dibujando, o sea... Mayas. Claro, en ese aspecto sí, en ese aspecto sí, en ese aspecto sí, 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 la comparación sí es justa, sí, es exactamente lo mismo, sí, 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 sí. Sí, entonces, el Toon Boom, ¿no? El Toon Boom es vectorial, así, y encima tiene una... Todo es tan vectorial, hasta el color, así, ¿no? O sea, cómo pintas en Toon Boom se parece mucho al Illustrator, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, pues, es que... No puedes pintar a pulso. A pulso es, me refiero a que tú trazas y comienzas a... Como si estuvieras pintando con plumón, así. ¿Compresión de pincel te refieres? Claro, sí, ¿no? O sea, no sé. No, eso, o sea, lo de la presión sí, sí tiene el Toon Boom, pero una cosa es que... Claro, eso... O sea... No lo siento tan orgánico, fe. Lo siento. Claro, es que no está hecho para animación tradicional. Está, sí, hecho para... ¿Cómo se llama? Para cutout. Sí. Y sin embargo, sí, pero... lo caso es que es bien popular, ¿no? O sea, aquí en Latinoamérica la gran mayoría de producciones siempre se hacen con Toon Boom. O sea, es como que... Puta, es como si tuviera un monopolio, así, no sé, brother, no sé cómo decirlo. De alguna manera, es como si hubiera habido un trato entre las escuelas de animación, no sé, brother, pero la gente de la Tulu sale sabiendo de Toon Boom, así. La gran mayoría de gente que conozco siempre... ¿Dónde animas? Toon Boom, dicen. Entonces yo digo, puta, algunos son los que manjan TD Paint. Entonces cuando yo encuentro los TD Paint, yo digo, ay, chucha, puta, es como si fueran de mi misma especie. Es medio ridículo, sí, lo sé. Micael Acuña dice, hasta Aaron Blaze Steam TD Paint. Claro, pi. Hasta hoy sí, cuando lo vi, lloré, ¿no? Lloré. Qué locas. Dice, oye, en Japón animan a TD Paint, ¿no? ¿En Japón? No tocan Toon Boom. Sí, en los estudios de animación en Japón, que están pasando de papel a digital, son full TD Paint. Full TD Paint. Sí, o sea, es más, no sé si tú has visto los cortometrajes de Gobelins. Sí. La gran mayoría creo que son hechos en TD Paint, ¿no? Puta, es un programa bien bacán, es bien bonito, brother. O sea, yo te aconsejo que te acostumbres a usarlo. Mira, yo no sé si tú... ¿Ya cuánto tiempo tienes? Tú tienes poquito tiempo ahí en el canal. O sea, tienes poco tiempo siguiendo los directos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo hace tiempo yo hice un directo que lo hice como si fuera un tutorial en vivo o algo así. Dura como 2 horas, pero en ese tutorial yo enseño en vivo cómo planificar y realizar una animación de un ciclista, así viniendo desde el horizonte, viniéndose así y pasando por la cámara y luego yéndose, ¿no? Una cosa así. Ya, creo que lo vi en tu archivo, sí, sí, sí. Ya, en ese ahí, yo antes de enseñar la planificación de la animación, yo enseño a usar el TD Paint y enseño a modificar los shortcuts, así que cuando puedas, dale una chequeada, al menos los primeros 30 minutos es puro exploración del software para que te empapes un poquito, si es que de repente ojalá que te sirva, si lo ves, ¿no? No, sí, sí, de hecho, lo voy a guardar. ¿Tú ahorita estás en qué, en la Toulouse? Sí, 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 en quinto ciclo. ¿Y qué le dirías a los profesores? ¿Qué le dirías a los profesores que te han escuchado hablar todo lo que has dicho?
A ver, ¿quién ha hablado basura? Retracta. Solo he dicho que Matsu es votado, él sabe que es votado, lo sé. Y yo hago clases con él. ¿Quién? Matsu Fui. Ah, ya. Bueno, escucha, una cosa. Y yo hago clases con él en... ¿Qué? Pues 2018... Desde julio por abajo. Ya han pasado, ¿qué? 2 años, ya pues, ¿no? Casi tres. Ya tiene tiempo. Debe haber cambiado, supongo. Pero sí. Tiene que admitirlo. Bueno. aparte de eso, basuría de Eduardo Schultz. O sea, yo no soy alguien así que se agarre y se mecha con la gente. Todo lo contrario, pero... A ciertas cosas este que tema te... sí me agarras. A ciertas cosas que te llegan al pincho. Hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocerlo. O sea, tú eres de los míos. Sí. Tú eres de los míos. Ella. Cuando a mí me llega el pincho de puta, sí, yo sí digo. Yo sí suelto, causa. Pero qué, o sea, revisa, ¿qué es lo que te enoja? Que mandé. ¿Qué dijo, men? Schultz, men. ¿Qué dijo? Está cortito. Pero vas a hacer en la farándula de la animación como el Jaime Bailey. Jaime Bailey de la animación, pero. ¿Qué es lo que te dijo? Perdería hacer un video llamado Conociendo mis subs. Oye, solo ¿sí sé me? Que Javier Prado me tiene agregado en Facebook. Es un privilegio ser su amiga por ahí. Pero es tu profe, es amiga, tú lo conoces en persona. Pero es peligroso porque yo publico huevadas, dice en Facebook. A Javier le han hecho memes. ¿De verdad? Animaciones. Sí, pero. La animación que han chévere. Publicado en el grupo de Toulouse. Sí. Ya, ese lo hice yo. De verdad, ya, a ver, juégatelo. Oye, sí, yo, ¿lo han visto? Juégatelo, casa. Ponla. Ponla, porfa. Pero juégatelo. Al último me estoy de risa porque sale pon, la cara. Es la muerte. Esa es la cara que pone el jurado. Literal. No sé, me han contado. No he tenido cura con él, pero me han contado. Tú no lo has visto, pero tú lo has supuesto, causa. ¿Ah? Tú no lo has visto en persona, pero lo has supuesto. Su cara es jurado, no, pero de persona lo conozco bien. Sí, volvió a... O sea, me refiero a que he pasado mucho tiempo con los Pero pon el enlace, papu, para verlo. A ver. ¿Tú estás, te tengo en el Facebook, papu? Oye, sí, claro. Vi la cara de Javier al último y boté toda mi comida. Perdón. Ya, lo va a pasar en el... ¿Cómo se llama? En el chat de... El chat. Sí, ¿no? Ponlo en los comentarios de YouTube. Del stream. Sí, para que la gente pueda darle play si quiere. Yo también lo voy a poner acá. Compártelo en el stream. Ya ver, yo regreso un rato, güey. Uy, dale. Metro, te esperamos. Yo sigo avanzando nomás. Qué bravazo. ¿Cuánto tiempo tienes ahí en la Toulouse, papu? 2017. Desde 2017, ya tienes tiempito, ¿eh? ¿Cuántos años dura la carrera, papu? Dura 3 años, pero tuve que dejarla en todo 2019 prácticamente. Puta madre, ¿qué pasó, men? En 2019 así te agarró el relajo. No. Ah, sí, pues, o sea. Sí. Te llegó todo al pin. Oye, bienvenida, sí. Micaela Acuña. La próxima presidenta de la César Vallejo, dice. Hala bien. A ver. Hala, Micaela. ¿Señor el stream? Hala, Micaela. Uy, hola, ¿qué tal? Está tímido. ¿Hola? Está rochito. ¿Qué es la Micaela? Hola. Ahí ya. Hola. Hola. ¿Qué fue? Se rotaron ahí un video, no vi. Está. No, transmítelo, si le llega el link. Pero no me ha llegado el link, papu. ¿Dónde me ha llegado? Está en el stream. No se puede. A ver, ya, ¿no pásame aparece? Por el Messenger, yo lo voy a pasar acá. No te creo que no aparece, qué loco. Sí, es medio raro, ¿no? De repente... Por el chat acá Oye, Micael, una pregunta. Misael, chicos. Yo cuando pasé los enlaces de Instagram y de Facebook de André, ¿ustedes sí lo pudieron abrir? Sí. Ah, ya. Eso sí sale. Que yo sí lo puedo hacer, parece. Ya te mandé el link. Esta huevada era. Sí, perdón. Estuvo así. Fue viral, ¿no, causa? Ha sido viral. Hala bien. Esto tiene... Era un trabajo, como dijo el profesor Abel, era un trabajo para edición. Nos pasaremos
hacemos la inspección. No, pues, ¿Abel les hizo hacer eso? Bro, sí, come, sí, eso, bro. Dice que si se dijo, come una carne de burger más. A ver, vas a escuchar, ¿eh? A ver. A ver, lo conozco. Dice que si se come una cangreburger más, pasaremos la inspección. ¿Sabes lo que significa, querido niño? ¡Estaremos aprobados! ¡A la mierda! Introducimos este cancán para un boletín especial de noticias. Estén atentos a un hombre que se hace pasar por un inspector sanitario para obtener comida gratis. Es todo por ahora. ¡Comida gratis! ¿Deberíamos decirle a nuestro hombre sobre el impostor? ¡Pobo empedernido! ¡Él es el impostor! ¡Fuimos timados! ¿Timados? ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo! ¡Míralo! ¡Mierda! ¡Brother! ¡Brother! ¡Recontra transgresor! ¡Oh, pero lo comentó! ¡Chequéalo que lo comentó! Ay, me ha dejado, pero así, dice que si se come un... Espérate. Ahí está, 23 comentarios. La mierda de intrusionista. 23 comentarios en un solo día. Ya sabía ya que se me hacía conocido. Ese pata con lentes era chan, Abel. Chan. Seguir. Misael. Misael Toro, ¿no? Sí. Se me atoró el pescado. Perdón. La espina del pescado. Se mira, lo mismo, ahora ¿quién atentado, fue ¿no? el genio para jalarlo, brother? A ver, ¿quién fue el genio para jalarlo? Sí. Yo me acuerdo cuando yo dibujaba al profe, así, weón, así, y decía, ¿quién es el artista? A ver, ¿quién es el artista? Quería que me tiren dedo, la gente se caga callada. A ver, el señor Misael Toro, de arranque, te echaron causa. El señor Misael Toro, digo, te señaló, brother. Él ha sido, profesor, él ha sido. A ver, ¿qué dice la gente? Misael dice, se ha reído, admítalo, por favor. Dice, por lo menos... Dice, por menos he jalado gente a la mierda. Ah, su brother, qué miedo. Eso parece así como un poquito como en serio, como en broma, como en serio. Sí, lo sé. Lo sé. Lo que pasa con sus chistes es que por lo general suena en serio. Ah, ¿cómo? Él lo dice serio. Él lo dice con una seriedad tremenda, pero no, está bromeando. Por eso asusta. Por eso nadie le hace bromas. Está bromeando, pero te lanza esa mirada así como que te apaga con el control remoto. ¿Verdad? Y como diciendo, puta, ya fuiste, compadre. O sea, ya me juraste la guerra, te cagaste. Te buscaré, te encontraré. Te buscaré y te encontraré. Te jalaré. Uy, qué avesado que eres, compadre, ¿ah? No. Uy, papu, tú. Ah, ya, o sea, cuando ya comiences a chambear, a tu jefe lo vas a... Uy, mira, André, mira el directo, mira. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, el que acá está atrasado. Ya, pero ahorita míralo un ratito más y vas a ver, mira. ¿Qué cosa? ¿Tu ventana de Chrome? Espérate. Tama, ya fue. No me salió mi chiste. ¿Quién es? ¿Matsu? No, güey. Oye, pero loco, puta, avesado, te felicito, bro. O sea, puta, tú le hubieras metido el puñete al congresista, así, ¿no? Sí, lo es. Ah, su madre. Brother, es que esa vaina hace un puñete en la cara. Ese buen plan, no creo. Brother, eso sí. O sea, puñete en la cara, así, a nivel así digital, güey. Brother, qué locazo. Bueno, que está chévere. Solamente que me da un poco de temor, así. Me da un poco de temor ver su mensaje, su broma, brother. Sí, yo estaba aterrado, ¿eh? No se supone que. Que oye, no nada más que el profe. Fui, ¿le han hecho bromas así? No sé, Micaela, tú dime. Yo lo conozco de 2017 nada más. ¿No? ¿Tú? No. Ah, o sea, yo tú lo conozco este año. O sea, Misael, ¿cómo crees que reacciona si le sí, pero una pregunta, ¿tú lo conoces desde el 2017, pero tú sigues con él?
¿Yo? O sea, ¿cómo? tú sigues en tu clase. ¿Cómo? O sea, Misael. ¿Estamos hablando de una relación amorosa? O sea, Misael, ¿tú sigues en su curso, en su clase? Sí, sí. No, espera. Es que como no, él dice. No. Solo llevé una vez con él, después me lo encontré en Toulouse una que otra vez, pero no. Es que como dice, ya sé a quién jalaré. ¿A qué se refiere? ¿A los jurados? ¿A quién? ¿Javier Prado? ¿A quién te refieres? ¿Javier Prado? ¿De Matsu o de Javier? Javier Prado dice, ya sé a quién jalaré. Algo así. Ah, Javier. Ajá. Obviamente a Misael. O sea, mira, después de cuarto ciclo, falta quinto, sexto nada más. Nada, sí. Toca con él. Ya estás en 3D, corto. Ah, ya tranquilo. Sí, ¿no? Sí. Pero ya no me toca nada con él. La parte también parece estar medio tranquilo. Además que, o sea, lo conozco y quiero llevarme bien con él. No por interés, sino porque quiero llevarme bien con él. Ese patita es como que de los primeros animadores. O sea, no es cualquier persona. ¿Quieres ganarte la confianza así? Lapeando. Quiere llevarse bien con él haciéndole bullying. Yo me quiero llevar bien con todos, la verdad. No es como que tú sí, tú no. Por mí normal. Chicos que recién empiezan y tanto, pues gente que está hasta arriba de lo que es esto. A Javier Prado yo lo he cruzado palabras así, clink, clink, nada más. Pero es bien buena gente. Se ve bien chévere. Es chévere. Tú que lo conoces, Micaela. Ah. Es buen profesor, ¿no? Yo he visto sus videos y es bacán, se nota que enseña bien chévere el tío. Lo único que no lo conocí en persona, porque, o sea, primeras clases solo han sido acá virtualmente. O sea, yo comencé y ni siquiera tuve presencial en un solo día. Pucha. Sí. Fue triste. ¿Qué? ¿Por qué fue triste, amiga? Oye, una pregunta, yo no he visto animaciones de Javier Prado. ¿Qué tal, la? Ah, bacana, se ve todo a pasar un... A ver, juégatelo. Hasta creo que la misma Warner Bros. Me felicitó. ¿De verdad? Qué bacán. Oh, y, o sea, pero es solo... Es que él hace caricaturas. No se sale de ahí. Sí. Siempre está ahí, como que no... No cambió su estilo. Sí, es muy conservador en este aspecto. Ese es cierto. ¿El qué estilo más o menos maneja? Looney Tunes. Chuck Jones. Pero a mí me encanta. O sea, no digo que no sea bueno, pero como animador tienes que ser camaleónico, eso no me lo vas a negar. Puede que sí, puede que no. O sea, puedes tener tu propio estilo. ¿Has visto a Bill Plimpton? ¿El presidente? ¡Oh, Bill... sí! Yo le di la mano. Uy, yo también, causa. Espera, ¿qué? ¿Quién habla? No me lo veré a mano en medio año. ¿Sí? A ver, vamos a ver la chamba del señor. A ver. ¿A dónde lo han mandado? Prado. Es que era Bill Plimpton. ¡Ah! ¡Brother, qué bacán! ¿Dónde que no veo? No veo nada. Estoy en el directo. ¡Ah, ya! ¿Sabes qué? Le voy a compartir... ¡Ah, sí! Sí, ese es un buenazo. Ya, pero por si acaso ya estoy compartiéndoles a ustedes la hueva esta, la del Zoom, ¿ya? Es que por acá tienes un... pequeño retraso. Ya, pero el Zoom, en el Zoom le estoy compartiendo pantalla, ¿ya? Por saber. Ay, no, mira. Ay, qué mal. Un pequeño retardo. Un pequeño retardo. Disclaimer, por favor, disclaimer. Un leve retardo. Brother, qué bonito dibuja ese. Disculpe. Disculpe, señor. Qué bonito dibuja ese. Es que está impresionado, pues. No, a mí me gusta mucho el estilo Looney Tunes, ¿eh? A mí me vacila mucho. Es más o menos, es uno de los tantos estilos a los que apunto, ¿no? Me gusta mucho Looney Tunes. Si llama ese animador de Hora de Aventura, qué bacán, ¿no? James Baxter, ¿lo conoces? Puta, James Baxter es un chucho. Ya, ese tipo, ese animador es, para mí, lo top, o sea... La vida de Carlitos. Es lo que más te vacila. Es súper camaleónico y no sé cómo un miércoles hace rotaciones de sus personajes como si estuviera en 3D. Usa computadora. James Baxter. Ah, sí he visto. ¡Qué he loco! Visto. Uno es de bien de hardcore, de ¿no? Notre Dame. Yo, de verdad que tienes razón, amigo. O sea, me acabas hace rato que me estaban preguntando, ¿cuál es tu animador favorito? Puta, menciono a los que se me vienen a la mente, los que más admiro en realidad, pero cuando yo he visto las animaciones de James Baxter, cómo anima a Spirit, por ejemplo,
o anima a este huevón de, ¿cómo se llama esta vaina de Gravity Falls? O este, hizo también un reclame de Cartoon Network, si no me equivoco, donde hice, puta, es un collage así de todos los personajes animados así interactuando y fusionándose en un frenesí de colores así. No sé si has visto, o sea, ese creo que también es de James Baxter. Es un chuchón. Claro. Y así como dices tú, domina también el movimiento de cámara sin usar 3D. Bueno, al menos eso es lo que parece, ¿no? No sabemos si de verdad no usa. De repente se apoya un poquito en el 3D. De repente se apoya un poco en el 3D, pero puta, su trabajo final es de conches madre. Conches madre. Muy bacán. Para Spirit sí usaron 3D. Sí, creo que sí. Brother, pero en, o sea, en escenarios. Spirit, oye, el Spirit, ¿tú has visto cómo han ido en Spirit? Buenísimo. No sé si has visto, cuando está el caballo corriendo y de pronto se sale de la página y estos jóvenes comienzan a poner páginas a los costados para que se vea el recorrido del caballo. No sé si has visto. Y el caballo sigue galopando y las hojas de animación están corriéndose hacia la izquierda porque el caballo se va hacia la izquierda. Es alucinante. Dice, buenazo, Irena Barba, chale eo sexómetro en el directo está a tope. No entendí. El sexómetro, yo tampoco. No entendí. Pero no entendí. Pero bueno, pues compadre, o sea, qué bacán. Oye, men, y ya ahorita, ¿ya cuánto tiempo te falta para terminar a ti? Ah, me faltará que pues un año. Un añito ya termina ya. Un año, año y medio. Ahorita estoy haciendo larga, la verdad. Estás agarrando 3D ahorita. Sí, estoy comenzando lo que es ese 3D. Un ratito. Si alguien puede checar el Zoom, ¿cómo se llama? Los mensajes de Zoom, el chat de Zoom. A ver. Ahí te mandé un acting que es buenísimo, bro. O sea, su fuerte es el acting. Ah, claro, ¿eso es del Dorado? Sí, del Dorado, ajá. Yo mandé eso. ¿El de Chell? No te creo. La de Chell, te lo juro. Es que es el que más me encanta. ¿Es cierto? Sí. Es buenísimo. No sé cómo diantre lo hace. Yo me quedé en bucle ahí, lo vi como 20 veces, o sea, porque era hermoso. Sí, es precioso, ¿no? Tampoco. Oye, pero hay otro más completo donde se ve a Chell corriendo. Ah, creo que sí, en un cuarto, algo así. Puta, es como que está así desde el fondo y la cámara la sigue y comienza a correr hacia adelante, así bien locazo, y sale por la entrada del templo donde está achorazo. Pues, la animación de Shell es alucinante, ¿no? Ese también, güey. Chupapita. Oye, esta de acá, la del Príncipe de Egipto, también es achoradaza. Este también es de James Bond. Esos patas parecen hechas en 3D. Estos personajes los diseñaron un estudio español. Los del Príncipe de Egipto. Los Príncipes de Egipto, sí. El Príncipe de Egipto, papu. Mírate, estas son las pruebas, las primeras pruebas ahí de acting, de personaje. Pero mira cómo dominan la volumetría del... ¿Qué? Y el acting todavía. Yo de verdad que cuando veo esto... Me siento, se ve en 3D, es un papel, es una locura. Sí, verdad. Tiene volumen. Sí. Y lo locazo es que, ¿cómo es? Mira, por ejemplo, es lo que tú dijiste, estábamos hablando hace rato, ¿no, André? ¿Cómo se puede lograr la sensación de volumen sin aplicar sombras? Claro. O sea, no necesariamente ahí van a poner, digamos, si pusieran el color plano ahí, igual se sentiría la volumetría siendo color plano. El dibujo está tan bien planteado que de verdad... Claro, está planteado el escorzo en línea. No hay necesidad de la sombra. Como acá proponen el acting, ¿no? Uno de los actings que más me sorprenden de esta... ¿Estás convirtiendo en el stream o en el Zoom? Porque no estoy hay un poquito de la... Estoy en... Espérate. Please. Te voy a compartir acá en el Zoom, ¿ya? Una de las cosas que más me bloquea es este acting de Ramsés, el papá de Ramsés. Y este tío, mira.
Ah, sí, es buenazo. Está jugando ajedrez, no sé qué cosa. Pero mira, qué locazo, bro. ¿Cómo puede deformar así la cara? Se siente el peso de los párpados, ¿no? Sí. Alucinante, alucinante. Está ahí, a ver cuál más. Mira el baile de este. Es este. ¿Cómo se llama esta huevona? Sephora, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Sephora, creo. Ah. Ella. ¡Wow! ¡Qué bravazo, no me! ¡Ah, su madre! ¡Qué chorado, ¿no? Mira, qué locazo. Mira cómo. Personaje es bien planito, pero. Se siente el volumen. A mí lo que más me complica es puta, dibujar, o sea, animar objetos estáticos así como el bastón de Moisés. Puta madre, cuando entra varias personas, como que el zoom muere en 40 minutos. Muere rápido. Oh. Pero bueno, no sé si han visto esta película, esta es una de mis películas favoritas, ¿no? Es bien brutal la animación, los efectos de agua, de fuego, todo. De hecho que la tengo que ver toda. Ah, ¿no la has visto, papu? La conozco, pero nunca la he visto realmente. Tengo que... Sí, más puta. Yo... Espérate, acá tengo. Quiero ver más o menos cómo está quedando, lo decía. Espérate. No, espérate, creo que me va a cortar las pelotas y compartas. Sí, pues, justo no. Eso te iba a decir. ¿Qué fue? En algún momento vamos a poder compartir algunas cositas. Misa pizza, tú animas, weón. No antojen. Chale, la próxima me invitas a ver. ¿Quieres entrar? Bien. Si quieres, entra. Ahí está, por ahí está tirado el... J, ¿quién será J? ¿Me conoce o no me conoce? Rincón de J, a ver, huevón, dice. Oh, no. Ahí viene. Suave. Ahí viene con todo, Rincón de J, viene huevoneando a la gente. Mucho. Se viene Rincón para, de J. ¿Para qué hablamos basura de Javier? No, pero Rincón de J. Oye, aguanta. ¿El Rincón de J no será Javier Prado? Fregamos, hoy. Pero yo nunca hablé mal de Javier Prado. No, tú no, yo sí. Arrugó Rincón de J. Estás salvada, normal. No, yo sin pedo con él. Creo que es el Rincón de Javier. El Rincón de Javier disfrazado, así espía a sus alumnos. Pucha. No, porque. No. Justo mira, es la foto de perfil de su frilo. Qué loco, Su estilo de dibujo, ¿eh? Sí, ¿eh? Me descubriste, dice. Por peligroso. Brother, qué locas. Oye, o sea que te vas así para el estilo de... Más o menos a ti, ¿qué estilo de dibujo te vacila? O sea, a más o menos a qué apuntas tú, ¿qué estilo te gusta como emular o algo así? Como les pregunto, ¿no? A ustedes, a ti y a Micaela. Que son las jóvenes promesas. El futuro de la animación. ¿Qué edad tienen? Disculpa, Misael, Micaela. ¿Tienes, Micaela, tienes tú 22 años, creo, no me acuerdo bien? 24, creo, ¿no? 30. No me acuerdo. 27, pues. ¿27? ¿Ah? 17. Ah, sí. No seas mentirosa, la vez pasada dijiste que tenías como 20 y tantos, no me acuerdo. No es cierto, alguien había dicho de que mi voz parecía 22. Ah, sí, Aarón, creo que la vez pasada, no, David dijo que tenías voz así de MILF. ¿Qué? Qué faltoso. ¿Por qué? No. ¿Qué tiene? Una falta de respeto. De respetación. Falta de respetamiento. Oye, ¿qué te iba a decir? O sea, tú tienes 17 años, Micaela. Misael, ¿tú qué edad tienes? Yo acabo de cumplir los 21 añitos. ¡Yeah! Ah, son mayores que yo.
¿Qué edad tienes? Sí. Tiene 14. Ah, ya. Tiene 13. Tiene, espera, ¿qué? ¿Es en serio? Tiene 13. Sí. No, 14. 14. Con esa voz, amigo, su madre, ¿qué tal testosterona? No, yo te ponía 37, ¿eh? No, ¿qué hablas? No, 27. Mentira, mentira. 27. ¿Lo dices porque has visto mi perfil? Ni siquiera... ¿Te has visto de perfil? André. No, o sea, mi perfil de Instagram. Te has visto de perfil. No, tampoco. ¿De qué? Este, tu foto tampoco. Espérate. No, no. Oye, pronuncia. Oye, mira, bien. Estoy pensando ahorita. Así tal cual, el doble sentido era en la oficina en vigilados, pero imagínense 8 personas así. ¡Ah, su madre! ¡8 8 enfermos. No, nunca. No, incluida Laura. No, pero los que joden más que todos son putas, son pocos, causa. No son todos. Ah, no, éramos ¿cuánto? 4, 5. Ya, lo que más jodíamos era tú, Michael, ¿no? Laura, sí. Y yo. Y Mateo las precisas, nomás cada vez que hablaba era como... Oh. Sí, Mateo saltaba la precisa, así, puta, cagonazo, así, y la soltaba, plan, mierda. Brother. Sí. Este, después, ¿quién más? Puta, y Pasache. Pasache. Ellos Pasache se reían de nosotros. Pasache cuando iba a hacerle el dame tu fuerza pedazo a Michael, ¿te acuerdas? No, es que teníamos un amigo así que se acercaba así a mi otro amigo y saltaba así, ¡pum! ¿No? Sí, el director de la peli. El director de la película. Sí, Pasache, le mando un saludo ahí, Pasache, si es que en algún momento en el futuro escuche esto. No, pero así, es un chongazo ahí, ¿no, amigo? Sí, ¿ustedes lo que más han extraño? ¿Trabajado ya en alguna empresa? ¿O algún frilo? Ya se quitaron ya. Ya se quitaron, les llegó el pincho lo que estábamos hablando. No, ¿qué? Estoy buscando la patita que me preguntaste. ¿Qué estilo es mi referente? Ah, chucha, ya está buscando ya otro. Sobre tu pregunta, o sea, No sé cómo es. O sea, ya han hecho su corto. O sea, porque ahorita están estudiando, bueno. O sea, sí. Yo sí hice mi corto, ¿no? Y estoy como que apoyando en Apus, pero ni siquiera sé. No sé si estoy apoyando. Ah, tú estás apoyando en Apus. Ah, tú eres Misael, sí. Pero, ¿qué otro? ¿Qué? ¿Me conocen? No, no. No, es que yo creo que eso está en una videollamada de trabajo. Ah, de Apus, sí, claro. ¿En qué proyecto has trabajado en Apus, Misael? Dime. Estoy ahorita en... no, espérate, ¿lo puedo decir? ¿Legalmente? Bueno, no me han hecho firmar nada, ¿no? Así que... No, dilo, pues. Uy, no digas. O sea, no, puta, no sé. Yo no creo que puta, te vayan a sacar, ¿no? Por decir... No, serio, la verdad. No, sería que prueba. Sería algo absurdo, ¿no? Que lo saquen por decir en qué está trabajando. Ya no, o sea, no se puede decir, ¿no? Pero se puede dar teases. No, es un proyecto en blanco y negro, sin paleta de color. Esa es su característica. Ah, Felipe Frías. Sí, ese. Estás chambeando. Estoy diciéndolo todo como que caletito. Le hablas al oído y lo gritan. Sí, igualito. Pero está bien, sí. Ese que me mismo, maten, sí. Que me maten. Yo soy el culpable, yo dije, Felipe Frías, ¿está bien o no? No puede hacerte nada, tú eres el pilar hoy. Sí, soy el pilar, que en cualquier momento se tumban al pilar y no pasa nada, compadre. Yo estoy diciendo que trabaja con CIA. Nada, amiga, es eterno en esta vida. Todos somos... que Fer en realidad gana como un narco, pues. ¿Como un narco? No le preocupa. Dios te escucha, amigo. Dios te escucha. Cheque el chat de Zoom, ahí ya te mandé mi referente. Ay. A ver, dice New Trux 460 dice: Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. A ver, el rincón de J, así como llegó, se fue. Bye, voy a acabar mi animación. Oye, pero acaba acá con nosotros, fue compadre. Y discúlpese. Y después aplicar la de Vladimir, una paja. Una paja y a dormir. Oye, no me imagino a Javier Prado diciendo eso.
No, ni yo. No, es que amiga, cuando uno se pone una máscara. ¿Tú has visto la película La Máscara? Claro, pero Jim Carrey es así, meo monse, meo tranquilo, así. Se pone la máscara y se vuelve el mismo. Ay, oh, mira, mira. Uy, pues, menos de un minuto, ¿ah? ¿Eh? ¿Estás diciendo que Javier es monse? No, yo he dicho de Jim Carrey. Que puede ser tranquilo, así, meo, ¿no? En la película es meo así. A veces lo agarran del horno y tal la vaina. Pero se pone la máscara y puta. Ah, como Heisenberg. Oye, también. Como Heisenberg. Otro link. Exactamente. Como... Se va a acabar el Zoom. Se va a acabar el Zoom. Menos de un minuto. ¡Ah! ¡No! No me quiero ir, señor Star. Primero voy a abrir el... ¿Cuál es orgasmo visual? ¿Lo que se llama orgasmo visual? ¿Qué? 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 ¿Lo de Chile? No. Es que no, dice que mandes otro link porque se va a cortar el, la ya, llamada. Ya, pero quiero sí. Abrir el enlace antes. Pero ahí está, ya se cortó. Se han metido todos, mejor. ¿Quién es todos? André, Micaela y Misael, un amigo que ahora nos está siguiendo. A ver, vamos a invitar a la gente y copiar e invitar. ¿Ah? Uy, de verdad, David Ciño. Sí, David Flores, no está, ve, no está. Pero llámale, de verdad, ¿no? Voy a pasar la voz. Voy a pasar la voz, ese salvaje. Ahí está, ya puse el Zoom, amigos, ¿ah? Nos la cortaron. También que estamos. A ver. Paso, rapidísimo, entran todos, ahí está. Lo caso. Uy, qué alucinante esta reu, ¿ah? Siempre se te corta cuando estás hablando. Has vuelto. Hoy sí, amigo, puta, se me corta. No pasa nada. Oye, ¿qué? No es ese tu. Hablo de la llamada. Es el estilo. Hablo de la llamada, sí, hablo de la llamada. Y otras cosas. Sí, no estás compartiendo en ese un sorry. Uy, coches máquina. Perdón. No, está bien, causa, no te preocupes. A ver. Ay. Ah, estilo japonés. Sí. O sea, ¿cuál es la característica de ese tipo? Que su estilo es una combinación del japonés con el estilo de caricaturas gringa. Americana. Ajá. ¿Como cuál caricatura gringa? Más o menos. Sí, no, o sea, tiene algo, ¿no? O sea, es como que no es tan ponja, ¿no? Claro. No es tan... Sus diseños, animaciones. Sí, tiene. Como Tezuka, pues. Sí, o sea, Tezuka empezó imitando, o sea, tenía bastante influencia de Walt Disney, ¿no? Es lo caso de los amos Tezuka, cómo comenzó el tema del anime, ¿no? Nos la cortaron y dice, jaja, siempre se te corta cuando estás hablando, fe. Oye, ¿qué estábamos hablando justo antes de que se me corte? Sí, ibas a abrir un link. Ay. No, sí, o sea, justo estaba comentando. Ay, mierda, qué miedo causa. ¿Qué pasó? Mira, no sé. Mira esta huevada. Ay, chuma, qué miedo. Qué miedo, ¿no, brother? Esa mirada, brother. Así como diciéndote, te voy a jalar. Qué bien. Ya pues, no me acuerdo qué estábamos hablando. Ya pues, explícanos pues, Isabel. Ah, te vacile ese estilo de ese pata, ese en particular. Del anime, esa vaina. Se largó, mira. Uy, se fue. Isabel se quitó. Misael se quitó. Puta, ¿se quitó? Lo cagué. ¿Qué pasó? ¿Se ofendió, seguro? ¿Dije algo indebido? Quiso minimizar la pantalla y la del futuro salió de la llamada. Ah. Puede ser, a mí de vez se me pasa eso. Ya volví, ya volví. ¿Qué pasó? Misael, pensé que te habías enojado y te habías ido y... ¡No! Que le dijiste vaina su inspiración. Estamos acostumbrados. ¡No! Agarró y se cerró de la nada esa cosa. El estilo ponja, ¿no?
Sí. Y Micaela, tú, más o menos, ¿qué estilo te vacila? Escucha, yo no sé, realmente. ¿Cómo que no sabes? ¿En qué ciclo estás? Segundo ciclo, ¿no? Segundo. Sí. Ah, justo donde me quedé. Justo donde decidí que me tenía que ir. No, sorry, tú sigue. Escucha. Sí, pero no sé, realmente ni siquiera tengo como que un estilo de dibujo. Yo estoy ahí. Oye, pero yo he visto tu estilo de dibujo y me parece bien grancho, A mí me parece locazo tu estilo de dibujo. Se veía así. Yo no sé. Ah, verdad, pues no. Pero tú tenías gracias ideas así la, como. Perdón, por la amigo. Seguida. ¿Cómo? Gracias por la seguida, dime. Ay, no, muchas gracias por seguirme. No sé por qué, pero muchas gracias. Oye, ¿verdad? ¿No tiene un estilo medio Tim Burton? Sí, ¿no? Eso sí. Eso sí, bueno, como. Estoy confundiendo a André con Ferro. Es bien grunge. Yo lo describo así como que es bien grunge. Tenemos. O sea, aún lo estoy buscando. ¿Sabes que te es la misma persona? Bueno, esa es la parte divertida. Luego viene la parte reforzada. Oye, Ruiz. Sí. Ah, ya, eras tú. Lol. Sí. ¿Cómo que pasó? Eras tú, te tenía en el Facebook. Fuiste tú. ¿Qué? ¿Ya me habías agregado? No, te he enviado solicitud, nunca me aceptaste. Ah, ¿qué? Sí. No, qué creo feo, que sí. Brother. Pero sí te baño, mañana tu chamba. Oye, ¿cómo animas así? ¡Qué locura! ¿Qué es? Gracias, ya te acepté. Sí. Buenísimo, de verdad. Sí, ese es un chuchón. Oye, mira, han publicado la animación, André. Ah, no, miren. ¿Qué? ¿Ah? Mira lo que han publicado, André. Voy a compartir en el... En el Zoom, ¿ya? Voy a hacer stream de acá en un tiempito, tal vez. Sí. En 2 semanas. Y mira lo que han publicado, André. Ayudar a la gente en perspectiva y cosas así. Mientras me preguntan, voy resolviendo. André, mira lo que han publicado. Ah, espera. En el Zoom. Ah, sí, pues. O yo no estaba al pendiente, ¿ah? ¿Eh? No, yo también lo vi, Men. Esta animación, qué chévere. Toda esa escena dura como, ¿cuántos minutos? No me acuerdo, puta, la diseñé yo, causita. Sí. Me siento orgulloso. O sea, aparte de esta huevada, es toda una escena de acción de puta, de disparos. Y este huevón hace parkour así en los techos, puta. Ojalá que en algún momento se llegue. Una escena bien ultraviolenta. Qué exquisito. Ojalá que quede acá. Ojalá que se llegue a hacer, pues, amigo. No dice que ahora va a ser serie. Pero, bueno, sea lo que sea, puta, que sea al pincho. Escena de nuestro primer largometraje Vigilados, coproducida por Will Bunch. ¿Will Bunch Studio? Eso realmente se ve mucho mejor que el videoclip que están haciendo para una cantante. Una cantante morena. Tú comentaste, ¿te acuerdas? Tyla Parks. Sí, o sea, por ejemplo, cuando hubo el conversatorio, de Apus en Toulouse, y la cosa es de que habían puesto justo un corto de esa cantante, pues, ¿ya? Lo que ustedes habían hecho. Y yo te lo mandé, y tú me dijiste, escucha, no me gusta. ¿Tú me mandaste a mí, amiga, o...? Ajá, sí te lo mandé, ¿no? ¿Cuál, amiga? No me has mandado. Ah, no te lo mandé. Ah, no, pues no, creo que no se lo llevé a enviar. Era otro Fer. Otro Fer, otro directo, otro pero, Fer que hace su directo. No, pero te lo comenté entonces. Y te dije de que no, pues que, no sé, que realmente no te convencía. Pero, ¿qué? A ver, manda. Sí, tú lo dijiste. No, porque tú lo dijiste creo que en un directo. O no, me lo dijiste creo que por el chat escrito. Muchas gracias. A ver, espérate, repíteme. ¿Qué es lo que no me convencía? A ver, cuéntamelo. Ah, espérate, no sé. Ya hago con mi. Creo que. ¿Del Tyla Park? Ajá. Ya, de eso todavía no lo he publicado, ¿no? O sea. No. Al final, puta, ha quedado bacán. Solamente que hay ciertas cosas, así que
que a veces por temas de tiempo no puede llegarse a pulir un poquito más, ¿no? Pero es así, ¿no? Por lo general, pucha, es difícil que uno esté totalmente contento con su chamba, ¿no? Por ejemplo, yo ahí, puta, veo mis animaciones y digo, uy, la madre, la cagué, ¿no? Pero, o sea, notas el error ya después, ¿no? Es una hueva. Pero bueno, o sea, en el tema de Vigilados, puta, Dios quiera que... Oye, men, y ¿sabes lo locazo? Que ahorita veo que definitivamente sigan, o sea, se han juntado con esa Will Bunch Studio. No sé qué estudio será ese, pero creo, no sé si es el que nos comentaron ahí en Vigilados, amigo. Son los que trabajaron en esas películas gringas. No me acuerdo si tú llegaste a escuchar eso, André. Pero mira, el director es Jean-Pierre Llovera. ¿A mí me dices? Sí, Pecholi. Está mareo. Dime. No, te estaba diciendo de que Will Bunch es coproducido, esa, la coproducción es con Will Bunch, es un estudio, dice. No sé qué estudio, o sea, no sé si era el estudio gringo que nos contaron. Directores Jean-Pierre Llovera y Francisco Pasache. Producción de línea, Laura Carranza. Director de animación, ay, un servidor. Director de arte, el grandísimo Michael Llantas. Storyboard, ay, André Ruiz. Artista conceptual, ay. Ah, sí me pusieron. Puta, ¿sí? Obvio, pejo, ¿qué te va a poner? Usted es parte del equipo. Somos unas cuantas puntas nomás, hemos hecho toda esa hueá. Fernando, puta, felizmente no me han puesto Fernando, caos. ¿Te contaste esa historia? No, porque hago quedar mal a la persona sí. que hizo esa grandísima barbaridad. A ver, dice, artistas conceptuales, Jimena Ruiz y Cristian Mateo. Productores ejecutivos, Gabriel Bonilla y Simón Barrio Nuevo. ¡Qué chévere, brother! Está bien, ¿ah? Qué locazo. Ya no, puta, no puedo esperar a compartir, poner en mi reel los animatics. No, tiene que salir primero. Bueno, o sea, ojalá que salga, ¿no? Sería la primera película 2D, ¿no? Pero sí la aceptaron, ¿no? En la premiación, ¿cómo se llama ese concurso? Dafo, o otra creo que era Ibermedia. ¿Te parece? Sí, ha ganado varios concursos. Ha estado en Cannes también, ¿no? André. Ha estado en Cannes también, ¿no? Sí. Han estado en Cannes. Puta. Promete. Ahora, ojalá que sigamos estando. Ojalá. Pero bueno, A ver, ya son las 12:11 de la medianoche. Yo creo que ya se tiene que terminar este directito. Y al final, hoy cómo es, ¿no? Cuando uno conversa así, te vacilas tanto que ya dejas de trabajar. ¿No? Sí, ¿eh? Me está pasando ahorita. Entonces, sí. Ya directo hasta las 5 de la mañana, creo, ¿no? Oye, qué loca son, ¿no, Micaela? ¿Te acuerdas? Oye, hacíamos directos hasta las 5 o 6 de la mañana. Ala, con razón llegabas tarde, pe. Brother, oye, una vez estábamos conversando así, hablando de religión, así, güey, ¿verdad? Y Brandon se metió, pues, a la conversa. Brandon, estaba Brandon, David, mis patas, mis dos patas, un poquito más, y Micaela también se mete a la discusión ahí, agarro. A meter cizaña ahí. Ahí aún no hablaba. Estaba mi amigo adhesivo también, mi amigo Alejandro Delgado. Puta, que cague de risa, aún hasta las 4 o 5 de la mañana. La tuya. Qué loca. ¿Qué dice? ¿Ahí aún no hablaba? Ahí no, claro, no, porque... es que Micaela se ha demorado Micaela. Sí. Sí. No, pero realmente creo que el directo más, que más me ha gustado, el que más he disfrutado, es cuando comenzaron a hablar de cosas de terror, porque yo realmente sí me asusté, y en la madrugada, como que... Oye, Micaela... Yo me pongo media paranoica, porque justo por esos tiempos no estaba durmiendo bien. Oye, Micaela, ¿y tú te acuerdas que estábamos conversando? Yo estaba conversando con David Flor, estábamos hablando de cosas paranormales, así.
¿Te acuerdas que sí, se escuchaban ya. se escuchaban voces de fondo? ¿Te acuerdas? Pero yo ya te dije, ya te desmentí eso. ¿Qué era? ¿Tú? ¿Eras tú? No era yo, era como que la... Estaba mandando psicofonía. La... El David se tiraba chancho. Ajá, creo, ¿no? La voz de David. Se tiraba chancho. Como... No, es que, brother, el David. Es que yo me acuerdo que David y yo estábamos conversando. Y había un momento donde se llega a escuchar así, algo medio raro, ¿no? Pero se superponía la voz de David. Y era como. O sea, yo al día siguiente le mandaba los pedacitos de audio a Micaela y le decía: oye, mira, escucha, esa vaina es David. Y era medio raro, así, ¿no? Pero es su gestión, así. Locazo, ¿no? Esas madrugadas, qué chéveres. Oye, ya pues, amigos, entonces, yo creo que mañana también voy a hacer directo, puta. Si es que pueden, puta, me acompañan y se apuntan y seguimos. Mañana es feriado. ¿Mañana es feriado? Bueno. ¿Mañana es feriado? Sí. Todo el 2020 ha sido feriado. No para, pues. No, no, para. Bueno, no. Ahora para. No sé si mañana nos va a reconocer el feriado. No creo, porque ver, como lo decía, está laborales. Así. Lo decía, uh-huh. Está como flor de piel, así no creo que nos den feriado. Pero bueno, pues, lo bueno es que hay trabajo hasta el momento, ¿no? O sea, bacán. Mientras haya chambita, todo bien. Oye, les agradezco mucho por acompañarme, muchachos. De verdad. Muchas gracias, de verdad, Micaela. Misael, qué locazo que te hayas unido. André, qué chévere que hayas estado hoy con nosotros, amigo. Y espero que no sea la última vez. Se convirtió en un entre shots al inicio. ¿Ah? ¿Qué? Sin querer se convirtió en entre shots al inicio. ¿Así era entre shots? Entrevista, pero no entrevista. No, pero entre shots era así antes. Claro, pero ¿sí? Tú eres el Jaime Bailey de la animación, ¿no? Puta, me está diciendo que pateo con los pies. Uy, ya pues. Oye, amigo, muchas gracias, ¿eh? De verdad se pasaron. Un abrazote. Gracias. Dale, un gusto conversar y conocerlos a todos ustedes. Qué chévere, Misael, que te hayas metido a la conversa, brother. Un abrazote. Sí, ya daba ganas, ¿eh? No, sí, un abrazo normal, men, o sea, cada que quieras conversar, así, tocar algún tema, empiezas así, proponlo y conversamos de lo que quieran, de cualquier cosa, compadre. Acá, ¿tú te acuerdas, Micaela? Esta vaina siempre ha sido bien random, ¿sí o no? Sí. Bien random, siempre ha sido. Micaela siempre estaba ahí, aguantando. Un podcast de animación, no, imagina. O sea, son es que es como que estás animando, pero lo locazo de esta vaina es que, o sea, tú recién entras, o no sé cuánto tiempo tienes ya escuchando, Misael. Tienes poco tiempo escuchando esta vaina. Antes era recontra random. Estoy desde que pintaste a un hiciste una pintura de Jesucristo siendo bautizado, creo, viendo una película. Hace poquito. O creo que estabas haciendo, animando lo de la bicicleta que me contaste. No me acuerdo cuándo es esa, ¿no? Ah, ya, sí, es que yo te he visto. O sea, puta, te he visto muy esporádicamente. Creo que sí, estaba en esas conversas, sí. Pero... Me da un poco de miedo entrar, la verdad. No, mano, o sea, bueno. Luego ha sido recontra random. Hemos hablado así, se ha hablado de política, de religión, de pura huevada, sí. Loca. Así que si yo haría directo, se hablaría full de cosas astrales o huevadas. ¿Cómo? ¿Cómo? Posiblemente. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? No, es que con Fer cada que salíamos del trabajo también nos demorábamos en tomar carro justamente por quedarnos hablando a cosas, hablar sobre cosas de... Misticismo. Cosas astrales. Cosas alucinantes. Bueno, pues ya habrá tiempo, pues, ¿no? Para seguir conversando y tocar esos temas. Y que les vacila, bacán, pues, ¿no? O sea, todo lo que sea... De todas maneras, es como que es chévere también descansar un toque del tema de la animación. Mientras estamos ahí dibujando, puta, se puede hablar otras cosas, pues, ¿no? Entonces, como la wea, sí. No tiene que ser arte, no. O sea, no. Puede ser arte, pero el rato se habla de otra cosa. Y si ya la conversa se muere, ya pues, se muere. hay que darle caña hasta todo lo que dure. Chequé el último link que mandé antes de que. A ver. Peti. Justo es del referente que te dije.
Vamos a ver, vamos a verlo, vamos a ver. Como una mini clase práctica. Un consejo bastante útil, ¿no? Es el último, ¿no, amigo? De YouTube, sí. Ya, espérate. Ya, ahora voy a compartir. Oye, pero son los mismos. No. Ah, es que ahora te meten, te entierran así a la fuerza dos réclames de YouTube. Qué atorrante. ¿Esto es lo que tú has hecho, amigo? Ah, no. Oye, ¿qué digo? Ay, ay, ay. Allá. Oye, está El profe, el profe. Oye. No, espérate, espérate, espérate. No, no, ponlo para que... O quieres verlo todo completo, normal. Ah, que dura un duro regular. Por eso te digo, pues. Pero qué chévere cómo trabajan las producciones allá, ¿no? Papel y lápiz, oye. Y papel, brother. O sea, de todas maneras. Sus dibujos son bien chéveres. Sí, son bien bacanes, ¿no? Con la mano, nomás bien. Y en fin, no son para dibujar los japoneses, cabrón. Lo único que no me gusta son sus áreas de trabajo muy. ¿Chiquitas? ¿Reducidas? Blancas, muy. Parece hospital. Parece muy sí, ¿no? Pero el arte que hacen sí es chévere. Es ese patito de Yoshinari. Excelente. Ah. Y ese anime es de su manga. Es un anime original que hicieron para un concurso que organizó la. A su madre, que hardcore, cómo pueden lanzar todas las propuestas en papel. O sea, animar en papel, puta, de todas maneras te da otro feeling y todo, pero. Ala, es engorrosazo. Yo creo que es bien engorroso estar escaneando hoja por hoja, ¿no? O sea, te obliga a tener confianza porque no hay control Z, pues. No hay control Z. Ellos tienen que ser bien precisos con las poses. Mira, por ejemplo, él demuestra cómo no es como sí debería ser. Todo por un corte de un par de segundos, ¿eh? No, menos de un segundo. Claro, o sea, cada movimiento es un estudio. O sea, esos son los capos de los capos, ¿no, causa? Bueno, ahora es con la musiquita. Ah, está estampillando. El bracito. Bueno, gente, yo sí tengo que ir a. Pero espérate, pues no seas malcriado. O sea, qué feo, no, brother. Mala, qué mala. Feo, brother. Ah, sí. Eso se entiende, pues. Está bien. Ya, listo, no, eso digo, no me ayuda. Ya, para que Andrés se pueda ir ya. Para que Andrés no. Sorry para aburrirte, lo siento. No, lo siento. Qué no feo, Andrés, qué feo. No es eso. Ay, pucha, acá se te admiro, ¿eh? No sé cómo maneja la perspectiva, pero la haces. Sí, Andrés, vos es un capazo en la perspectiva. Yo sí. Mucho su chamba. No, igual se sigue mejorando, pues. Ay, no, ay, ay, claro ¿qué? O sea, peor todavía, nos vas a dejar más lejos todavía. Ah, no. Ya cerró un cupo. Bueno, no. Pues. Oye, muchas gracias, ¿eh? De verdad, nuevamente, ¿no? Les vuelvo a agradecer y me despido con un fuerte abrazo. Chao, cuídense, amigos. Chao, Micaela, chao, Misael, chao, André. Gracias por estar acá. Chao. Nos vemos en otro stream. Locazo, brother. Hasta chévere. La próxima. Es una promesa. Una promesa. Adiós. Con las cerraduras. Ay, ay, ay. Oye, sí, ¿no? ¿Qué onda con eso? Siento que te quería preguntar qué fue con eso. Ya, para el próximo directo, o cuando haga directo, ya me preguntan todo eso. Ah, que ya no vas a volver acá a un directo. No, pues, o sea, si me uno mañana, pucha, qué extrañero. Pero pasa tu canal de YouTube, pues, no lo tengo por acá. No, los streams recién van a ser la próxima semana. Se está colgando de la fama de Fer. Oh, no. Oh, aprovecha para promocionar. Soy como Mangel. Es de Micaela, lo caso. Micaela, al toque salta, ¿no? Saca las garras. Tengo que tener cuidado acá con el.
Chao, amigos, cuídense, muchas gracias. Listo. Chao. Todavía, porque si no, nunca nos vamos. Chao, Jaime. Chao. Oye, escúchate. Chao. Esa gente, qué loca. Qué gracioso, man. Voy a cortar el directo. Chao, amigos. Cuídense mucho. Cuídense, practiquen animación, dibujen mucho. Chao.